Muchachos, tengan ustedes muy, muy buenas tardes. En Colombia son las 2 en punto, en España son las 8 y cuatro de la noche. Eh, nada, esta es la primera conferencia de este hermoso año que acaba de, de iniciar. Esperamos que hayan tenido un excelente fin de año y, y nada, que este año podamos hacer estos en vivos con, con excelentes artistas como Sergio, que es, que es el invitado de hoy. Eh, entonces, eh, nada, muchachos, eh, voy a compartirles un momento acá. Perfecto. Listo, muchachos. Nada, les recomiendo que estén pendientes del grupo de creación de personajes para videojuegos y e animación. Ahí con Andrés estamos eh, publicando, publicando, publicando contenidos constantes. Eh, este año vienen cosas buenas en lo que es la parte de conferencias, en la parte de cursos, así como gratis, alguno que otro, y otro de pago, pero, pero bueno, vamos a ajustar la parte de precios para que no se sientan tan tan tan, tan complicados en, en adquirirlos y, y que obviamente todos podamos avanzar en esta en esta hermosa industria vale eh, aquí está el canal recuerden siempre activar la campana para recibir las, no, las notificaciones y de igual forma ahorita Sergio les va a hablar de, de su canal para que lo sigan Sergio les va a comunicar sobre su sobre su Art station sobre más actividades y y nada, muchachos, la idea es que aprovechemos estos espacios. Pregunten, Sergio está abierto para ahorita para que le hagan las preguntas que sean personales, laborales, lo que ustedes deseen aprovechen. Y nada, nada, nada. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bueno, bien, muy bien. Yo me tomé el atrevimiento, Sergio, de decir preguntas personales, orales, lo que sea, bueno, esperemos que no se... Sí, 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 tranquilamente, no, no tranquilamente. Puedes hacer lo que queráis, las preguntas que queráis. Perfecto, perfecto, Sergio. Entonces, nada, muchachos, ahí los dejo con Sergio, pasen bonito, disfruten y, y nada, cualquier cosa ahí por el chat, comenten lo que sea, que Sergio va a estar atento y yo en un momento a, a poderles responder y ya pasar un momento bastante agradable. Entonces, Sergio, ahí te dejo. Muy que bien. te la goces. Perfecto. <laughs> Nos vemos. Gracias. Vale, bueno. Eh, pues aquí estamos en un directo. De hecho, el primer directo que hago este, este año. Y bueno, estoy encantado de estar aquí en, en Libel Studios. Eh, muchas gracias a todos por venir, por estar aquí en el directo. Eh, a todos los que habéis respondido también por las páginas de Facebook, los que habéis comentado y todo eso. Ya sabéis que os agradezco muchísimo toda la difusión. Eh, ¿Me veis aquí lo que es la pantalla? Estoy viendo un poco el directo, me veis la pantalla y mi, y mi cámara. Eh, después cuando empecemos a esculpir y tal, si queréis que quite la, la cámara para que se vea la pantalla completa, pues perfecto, no hay ningún problema, lo, lo quitamos la cámara y, y lo dejamos la pantalla completa, ¿vale? Eh, ahora os, <laughs> os respondo ahora en cuanto a los comentarios que estáis poniendo y tal, ya sabéis que iré respondiendo según vais comentando. Me presento simplemente por si no sabéis quién soy, eh, soy Sergio Walde, eh, bueno, soy... A, artista de personajes, vamos a decir, de eh, 3D. Y bueno, os enseño un poquito mi ArteStation que es mi portfolio personal. Aquí en... No sabéis quién soy, como veis. Soy Sergio. Eh, sí. Si ponéis mi nombre, aparezco por ahí, por Art Station, ¿vale? Eh, entonces, actualmente en el portfolio tengo estos cinco trabajos. Eh, ya sabéis, bueno, los que me sigue, seguís de, de, desde hace bastante tiempo, ya sabéis que, bueno, he ido cambiando ciertos sí, trabajos de ido dejando ¿vale? Un poco algunos trabajos de lado, he ido, pues ya sabéis, ¿no? Como, como hacemos todos, eh, los peores trabajos siempre se, se dejan a un lado, siempre se dejan un poco los mejores y tratamos siempre ir evolucionando, ¿no? Entonces, nada, este, este directo un poco va a tratar de, de cómo eh, aumentar el nivel, ¿vale? Y, y de forma, entre comillas, fácil, ¿vale? Porque muchas veces eh, hacemos nosotros difícil lo fácil. Eh, bueno, primero saludo a todos que estáis ahí, vamos, estáis comentando todos <laughs> por ahí. Ahora os contesto a todos, ¿vale? Después de esta. Eh, breve introducción. Ya sabéis que hoy ya os puse, bueno, ya os pusieron Gilberto y Andrés por la página, eh, que hoy vamos a hacer un freezer, vamos a intentar hacer un freezer, porque, bueno, los que me conozcáis un poquito de, de antes ya sabéis que no es un estilo que controlo mucho el manga. De hecho, el celular este que veis aquí es el único manga así, tipo manga que he hecho, con lo que, bueno, al final es un reto, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo aquí en directo para que aprendamos todo con, con todos vosotros aquí juntos. Y todas las preguntas que os vayan surgiendo, todas las cosas que, que queráis preguntarme sobre ZBrush, sobre cualquier cosa, vosotros idme preguntando tranquilamente y yo intentaré contestarosla ¿vale? Siempre que, que, que conozca la respuesta, ¿vale? Entonces, eh, nada, este es mi último trabajo que, que subí ayer para el concurso de Artwork 3. Eh, luego ahora os enseño los renders aquí, ¿vale? Con el Marmoset y tal. Deciros un poco la, la diferencia entre estos trabajos, que el Superman, este y el célula, ¿vale? Son trabajos de esculturas digitales para impresión 3D, y estos tres trabajos de aquí son eh, modelos lo que son para videojuegos, ¿vale? Entonces hay como dos vertientes dentro de mis de mis modelos de mis trabajos. Entonces, hoy quería enseñaros un poquito, mostraros al principio un poco, eh, un poco los trabajos en, en tres dimensiones. Si tarda un poco en girar, es porque tiene mucha carga poligonal, tiene muchos millones, entonces le cuesta un poquito girar. Pero bueno, aquí tenemos un poco el céula, que es un poco lo que a lo que vamos a aspirar, bueno, en plan, en pocas horas, pero a lo que vamos a aspirar con el freezer, ¿vale? Vamos a intentar hacer un personaje manga recreado en 3D, que no es, es un reto, o para mí me lo parece, ¿vale? Cuando son eh, cosas realistas o personajes realistas, siempre es mucho más fácil el llevarlos eh, a la tridimensionalidad, ¿vale? Pero cuando son dibujos, entre comillas... Eh, a mí por lo menos eh, se me hace complicado, es un reto para mí, ¿no? Entonces vamos a eh, intentar que todos aquí eh, hagamos este reto. De hecho, os propuse, si queréis, esto solamente si queréis, el hecho de que vosotros esculpáis también a Freezer mientras yo estoy haciéndolo en el, en el directo. Y después, a lo último de, del directo, cuando pase el directo, pues ir a revisar a Facebook pues, eh, todos los trabajos que habéis subido o lo que sea, ¿vale? Entonces sería. Sería genial hacer este primer reto del año eh, aquí todos juntos, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí os lo dejo. Si queréis esculpir conmigo aquí a Freezer, pues encantado, ¿vale? Y, y eso. Pues nada, aquí tenemos uno de los trabajos, ya veis, una escultura 3D ya posada. Eh, tiene muchos, muchos millones, son 66 millones de polígonos, con lo que esto en un videojuego no podría funcionar, por eso os digo que es una escultura. Entonces, ya veis un poquillo eh, cómo es el modelo. Ya veis, le cuesta mucho mover al, al ordenador porque eh, tiene muchos millones. Entonces, pues ya veis un poquito cómo es el modelo, ¿vale? Aquí, aquí le tengo puesto una etiqueta mía y simplemente era para pa el render. ¿Vale? Ya veis un poco el modelo. Entonces, eh, hoy lo que vamos a hacer es eso, esculpir un personaje, ¿vale? Lo que es lo que estáis viendo aquí. Lo que pasa que, bueno, este es un trabajo terminado y ya terminado, y hoy vamos a intentar un poco lo que es eh, hacer un cuerpo, un, un busto de, de freezer, a ver qué, qué tal nos sale, ¿vale? Después, para enseñaros un poquito también, tengo aquí un par de, eh, un par de renders, ¿vale? Estos son estos ya son más ligeros, ¿vale? Porque tienen mucho menos polígonos. Entonces, eh, este es el spearman que tengo en el portfolio, en Marmoset. Marmoset es un, eh, es un motor de render en tiempo real, que sería. Más o menos lo que sería un, un motor de videojuegos, vamos a decir, ¿vale? Entonces aquí ya veis mi Spearman, de hecho aquí le, le he puesto para pa que gire, para que veamos todos, ¿vale? No sé si está viendo así, porque eh, porque va tan lento? Espera, eh, no sé si os está viendo un poquito lento a vosotros, a ver. Lo veo un poquito lento, pero bueno, espero que, que, se, que se pueda ver todo, todo correctamente, ¿vale? Y ahora os contesto a vosotros, ya veis ahí un poquito cómo, cómo es el personaje, luego si tenéis más preguntas ya enseñaré más. Pero bueno, para que veáis un poco cómo es el personaje. Y luego tengo el, 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 de este, el de este último concurso que subí ayer, ¿vale? Por si queréis verlo un poquito, ¿vale? Ya, ya lo veis ahí, hay un pelín el personaje, ¿vale? Sin más, para que veáis un poco la diferencia entre los dos tipos de personajes que, que suelo manejar yo en el, en el portfolio, ¿vale? Y para lo que dedico. Entonces, eh, me gustaría ir eh, respondiendo a algunas preguntas. A ver, eh, hola, saludos desde Paraguay, un saludito. Royce, Víctor también, aquí son las cuatro. Hombre, Daniel, ¿qué tal estás? Un saludito a ti también. Eh, ¿Se va a quedar grabado después? Se supone que sí, lo que pasa que eso eh, no, no sé seguro, así que no me hagáis mucho caso en ese sentido, ¿vale? Desde Colombia, un saludito, Daniel. Muchas gracias. O sea, eh... Agradezco mucho que, que, que me digáis esas, esas cosillas, ¿vale? Me alegro mucho que os haya gustado el personaje. Cristian, un saludito. José también. Daniel. Hombre, Mike. 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 Raúl también. Joder, ¿estás por ahí? Tasio. ¿Qué, qué tal, tío? ¿Eh? Tenemos Chopper Trot. Muy buenas, gente. Julen también. Un saludito. Giselle también. Kane, artista de la pista. Muchas gracias. ¿Vamos a hacer el reto? Sí, por supuesto. Si queréis, yo voy a empezar ya en breve, ¿eh? así que si queréis, podéis empezar ya a esculpir el free set. Yo voy a empezar en breve a esculpirlo, así que nada, enseguida quito la cámara y empezamos a esculpir. Estoy intentando aprender a dibujar con ZBrush, así que voy a, te voy a seguir. con el, Vale, perfecto. O sea, aquí tranquilamente, vamos a ir muy, muy despacio, ¿vale? Así que tranquilos, no pasa nada. Se ve bien, lo veo bien, perfecto, lo veo bien, muy bien, perfecto. No, muchas veces que es que tengo tantas cosas abiertas con tantos millones que igual algún programa me va lento y por eso me da la sensación de que va. Lento. Eh, espectacular ese infierno. <laughs> Me alegro que te guste, de verdad. Muchas, muchas gracias. Íñigo, ¿qué tal? <laughs> tu alumno favorito. <laughs> ¿Qué tal estás? Hombre, desde Mallorca. Juan, un saludito también. Mariano también. Y Toti. Pues muchas gracias a todos que estéis por aquí, la verdad. Eh, un placer que estéis por aquí. Entonces, el tema de hoy es eh, cómo. Cómo aumentar tu nivel, ¿vale? De forma eh, fácil o más que fácil, igual eficiente. Porque muchas veces eh, nos ha pasado, no solo en la escultura o en el dibujo, sino que habéis hecho muchas cosas y que habéis estado como trabajando mucho, mucho, mucho y no habéis conseguido absolutamente nada. Y eso es porque no enfocamos en las cosas como se deben. Entonces, eh, hoy a lo que vengo a decir es que haciendo este freezer, ¿vale? Vamos a empezar desde algo muy básico, desde una esfera, como siempre empiezo yo, desde una esfera, y vamos a conseguir sacar. Todo, todas las proporciones del cuerpo, ¿vale? Pero de forma muy básica. No vamos a irnos al detalle, no vamos a irnos a la musculatura, no vamos a irnos, no. Lo primero que tenéis que aprender siempre que empecéis a, a esculpir, lo primero, la teoría de la anatomía. O sea, cogeros un libro, cogeros eh, internet, coger cualquier cosa y teoría de la anatomía. Tenéis que saber la anatomía para poder hacer un personaje, ¿vale? Pero cuando aprendéis la teoría, a, a la hora de aplicarlo, todo el mundo se fija ya directamente en los, lo que son los músculos y eso es un gran error para empe para empezar a aprender vale vamos a empezar desde lo básico hasta lo más complejo entonces lo más básico son las formas las formas básicas los planos de hecho si ponéis ahí en, en Google por ejemplo eh, body planes o head planes veréis que son como cabezas pero como resumidas como en planos muy 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 básicos entonces lo que nos permite esos planos es aprendernos las proporciones, muy importante, y las formas básicas de una estructura. Da igual la estructura que sea, sino que la forma básica de una estructura, la que sea. Entonces, una vez que tengamos claro esas estructuras básicas, es cuando tenemos que empezar a aplicar eh, lo que son los detalles, musculaturas o lo que sea, ¿vale? Eh, la cosa es que la gente desde un principio, sin aprender, sin tener esas bases, empieza a esculpir musculatura. Y es un error, porque vais a esculpir, 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 y veréis que nunca sale, no hay, no hay algo claro, no, no sale como queréis, ¿no? Es porque no tenéis esas bases, ¿vale? Es como querer empezar, y, y no, os, no os achaco nada, ¿eh? simplemente es que eh, yo también he hecho ese error, o sea, he cometido ese error, hemos cometido, yo creo que todo el mundo, ¿vale? Y de hecho, también es un, en parte por un poquito de. De, de, de pereza, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Cuántas veces habéis empezado a, escul a esculpir? Sabéis que tenéis que aprender anatomía, y habéis dicho, bueno, lo dejo para después. O sea, yo también lo he hecho, ¿eh? Yo también lo he hecho. Entonces, para aprender rápido o eficientemente a esculpir, ya os digo, primero, la teoría de anatomía, lo más básico, y después centrarnos en estructuras básicas, ¿vale? Y para esto es esencial, o es esencial, o, o yo me fijaría mucho en los modelos estilizados tipo Fortnite, <laughs> ya me entendéis, ¿no? Esos modelos resumen perfectamente lo que son eh, la anatomía, pero en, en formas, estructuras muy básicas. Entonces, empezar por ahí y después ya metemos musculatura, venas, eh, detalles, poros de la piel y todo lo demás, ¿vale? Entonces, hoy vamos a empezar con la estructura muy, muy básica de lo que es el cuerpo de célula y después vamos a ir eh, acomplejándolo, ¿vale? Eh, muy bien, eh, pues muy buenas reset también. ¿Qué tal Arturo también? Un saludito. En Eco, Eduard, Lalo, Edson, pues un saludito a todos. Un saludito a todos. Vamos a empezar ya. De hecho, eh, voy a intentar, bueno, voy a quitar esto un momentito. Dejarme que abra un. Tengo aquí mi, mi cámara. <laughs> voy a abrir aquí uno, una nueva esfera, ¿vale? Dejarme que abra un momentito una nueva esfera. Así, reseteo todo. Si tenéis alguna otra preguntita o lo que sea, me, me vais haciendo. Ok, ahora se debería ver... A ah, no, espera, todavía no, todavía no, perdón. Eh, detener vídeo. A ver, un momento. Que esto es... Soy, soy nuevo en este software, ¿vale? Creo que ahora deberíais ver a pantalla completa lo que es el ZBrush. Y ahora ya vamos a empezar con, con Freezer, ¿vale? Yo aquí ya tengo preparados unas... Ahí va. Sí, vamos a... Lo comparto de nuevo. Eh, a ver. Eh, ya para... A ver un momentito. Ah, Espera un momentito. Ah, vale. Eh, ¿Qué ha pasado aquí? Espera un momento. Sí, 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 sí. A ver. Eh, configuración. Ya lo siento a la gente que está aquí. A ver, soy nuevo en esto yo. Eh... Vamos a ver, ¿desde dónde se comparte? Desde esta pantalla grande que hay aquí. Es que aquí. Es que se me ha puesto arriba, en la parte de arriba, el, el programa, en vez de la parte de abajo. No sé qué. A ver. Tengo que iniciar vídeo. Ah, ya se ve. Ah, vale, vale, perfecto, perfecto. Vale, a ver si... Perfecto. Pues nada, eh, ahora ya podemos... Bueno, ya me había introducido, hemos estado hablando un poquillo y ahora creo que ya podemos hacer un poco el freezer, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, eh, de hecho, eh, vamos a abrir primero las referencias. Importante, siempre que empezamos un personaje, vamos a abrir referencias, ¿ok? De hecho, ahora os voy a enseñar, bueno, os enseño de paso, yo cómo hago, cómo visualizo las referencias, ¿vale? Cargo desde texturas arriba cargo aquí una textura, lo importo en este botón y aquí un momentito dejarme que encuentre freezer referencias ahí y ahora solamente tengo que elegir la referencia que he cargado y darle a este botoncito de aquí, vale. Entonces ahora como veis tengo la referencia aquí en la parte izquierda. Para mí es cómodo un, esta manera de trabajar, aunque bueno cada uno eh, tiene una manera diferente de trabajar, pero bueno eh, os enseño un poco la mía. Eh, a ver qué tenemos por aquí, no te preocupes, vale, perfecto. Entonces, empezamos ya a, a lo que es esculpir y vamos a empezar un poco desde lo más básico, ¿vale? Entonces, no os preocupéis si al principio, los primeros minutos, la, la primera media hora, no sale un poco la forma de freezer, porque al principio vamos a, a crear un poco lo que es un blocking, vamos a sacar un poco las extremidades, vamos a sacar un poco lo que es el cuerpo, la cabeza, ¿vale? Y después, una vez que saquemos toda esa geometría, vamos a empezar a lo que es a, a esculpir el personaje, ¿vale? Así que si en, en los primeros minutos no tiene forma de mucha cosa, tranquilos, no, no pasa nada, ¿vale? Primero vamos a sacar la geometría, ¿ok? Y también una cosa muy importante que quería deciros aquí, y esto es algo que me preguntáis, pero constantemente todos, y es, ¿qué pinceles usas? ¿Qué herramientas usas? ¿Qué, qué tal usas? ¿Has descargado cosas? Mira, os, os comento una cosa súper sencilla. Para esculpir cualquier escultura, solamente necesitas cuatro pinceles básicos. Y el Dynames, no necesitas nada más. Realmente todo lo que veis aquí, todo, toda esta interfaz, todas las herramientas son opcionales, son como eh, que añaden funciones, pero nunca son indispensables para poder esculpir, ¿vale? Ese es un, uno de los mensajes que quiero transmitir hoy. Entonces, solamente con cuatro pinceles y el Dynames, hoy quiero que hagamos el, el, el freezer, ¿vale? Entonces, mis cuatro pinceles básicos son el estándar, bueno, de aquí el estándar, el clay. Bueno, el clay con sus variantes, el clay build up, el tubes, depende, depende de qué día tenga, elijo uno o otro, pero bueno, el clay, el move, el de mover, y el trim dynamic, que tiene que estar por aquí, aquí está, el trim dynamic, ¿vale? Entonces, con esos cuatro pinceles y el Dynamics, solamente con eso vamos a construir todo lo que es el célula, ¿vale? No vamos a tocar nada más, solamente quiero enseñaros de que no os tenéis que preocupar tanto, no tenéis que... Eh, no, no os tenéis que preocupar tanto del programa, de sus funciones, de los pinceles y tal, porque esculpir es más sencillo de lo que parece. O sea, ZBrush es más sencillo de lo que parece, ¿vale? Entonces, solamente con eso vamos a sacar todo el freezer. Así que comenzamos. Eh, una pregunta para iniciar. ¿Es ¿eh? indispensable tener una tableta gráfica o se puede iniciar con un mouse? O... No, sí, vale. Yasser, eh, un saludito también a ti. Eh, para empezar, compraros una tableta. De hecho, hoy en día hay unas super económicas. Eh, no puedo decir marcas solamente porque. No he probado todas las marcas. Igual os recomiendo una marca que no he probado y, y luego sale mal. Pero hay marcas que son muy baratas, muy asequibles, y por 20, 30, 40 euros tenéis una tableta bastante, bastante buena que gente que conozco yo la tiene y, y le va. Yo no he probado, pero le va bastante, bastante bien. Entonces, hoy en día no es tan caro comprar una tableta como antes, que la Wacom más básica costaba 70, 80 euros, no sé cuánto me costó la más básica. Entonces, claro, pues eh, eso. Ese dinero es un poco más caro, pero bueno, hoy en día por 30 euros, 35 tienes tabletas. Entonces, sí, es indispensable comprar una tableta, ¿vale? Y para empezar, empezamos con una esfera Dynames o con una polinormal. Da igual que sea Dynamis o no sea. Mira, por ejemplo, esta es una normal, pero en cuanto yo la active Dynames aquí, ya está. Ahora esta pelota ya es Dynames. Así que tranquilos, coger cualquier esfera que sea y empezamos con una cualquiera, ¿vale? Podéis empezar a aprender con mouse, pero la no presión de tableta. Sí, sí, o sea, con mouse es muy, muy difícil. A ver, se puede hacer algo, eh, pero yo os recomiendo que desde un principio empecéis con, con tableta. A no ser que queráis probar un poquito el programa, simplemente para el programa, pero si queréis esculpir como tal, eh, mouse, ¿vale? Entonces, bien, voy a empezar a hacer, y primer consejo eh, al esculpir: empezar con muy pocos polígonos, ¿vale? Esto es un error que suele cometer bastante gente también. Vamos a bajar el número, el, el Dynamics. Yo lo tengo aquí. Para los demás está en geometría Dynamics aquí, en esta pestaña, ¿vale? Es lo mismo. Yo lo he sacado aquí a la interface. Entonces, vamos a. Vamos a un momentito, a ver. Vale, perfecto. Entonces, tengo esta pelota de aquí con muy pocos polígonos. De hecho, tengo 4.000 polígonos, ¿vale? Y ahora voy a empezar a mover para crear a Freezer. El primero el cuerpo, ¿vale? empezamos con el cuerpo. Entonces, como veis aquí. Para el cuerpo, simplemente voy a hacer como un triángulo, como una especie de triángulo, ¿vale? Los hombros y la cintura, más o menos, ¿ok? De costado la, la espalda y el, el pectoral por aquí, ¿vale? Ahora, para sacar el cuello, fijaros, voy a hacer una máscara aquí en el centro, ¿vale? Una máscara un poco más grande, así. Invierto la máscara y saco hacia arriba. Bueno, lo, lo podemos sacar con, con el gizmo o lo podemos sacar con el mismo, la misma herramienta de move, ¿eh? ¿Vale? Así, ya veis que es lo mismo. A veces utilizo herramientas distintas para hacer lo mismo, ¿vale? Así que hay mil caminos para to tomar el mismo resultado. Entonces, una vez que tengo esto, evidentemente se me han estirado los polígonos y ya no puedo esculpir aquí, con lo que hago Dynamics y se vuelve a hacer la topología. Muchos diréis, coño, se te ha estropeado ahí, no pasa nada, ahora mismo no pasa nada. Vamos a sacar aquí la cabeza de Freezer, ¿vale? Entonces, lo mismo, hago una máscara, invierto la máscara y. En este caso, bueno, puedo hacerlo con el mismo move, ¿vale? Lo estoy moviendo, como veis. Muchos estáis pensando, ¿pero qué estás haciendo? Tranquilos, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Uy, va, eso no quería hacer. Ahí está. Mira, qué bu más bonito. Y una vez que tenemos aquí los, eh, la cabeza sacada, hacemos de nuevo Dynamics. ¿Lo veis? Entonces, poco a poco veis que la estructura básica, muy básica, ya la tenemos aquí proyectada. Ahí estamos. Perfecto. Ahí. Claro, muchos... Ahora estáis diciendo, madre mía, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Tranquilos. Ahora simplemente estamos sacando lo que es la geometría para poder trabajar después, ¿vale? Muy bien. Entonces, bajamos un poco la cintura, así, de altura. Luego ya lo ajustamos. Los hombros ensanchamos un poquito más. ¿Vale? Así, más o menos. Vamos y vamos colocando poco a poco lo que es la cabeza, vale, ahí, perfecto, muy bien. Es ahora, vale, cuando ya hemos sacado la geometría básica, que ya habéis visto que es muy sencillo de sacar. De hecho, a ver si tenemos eh, alguna preguntilla más. Yo, yo tengo una huion 1900 por 400 euros y es genial. Sí, por 400, <laughs> por 400 sí. Ah, es de pantalla, ¿no? Ah, vale. Eso es, eso son de pantalla, joder, pues está muy barato, eh. 400 pavos de estas de, de pantalla y tal. También eh, tengo alumnos que tienen una, una tableta de pantalla que, que les costó 200 euros o 100 y algo. Es súper barato. De hecho, antes, menos de mil euros no tenías una, una de estas de pantalla. O sea, es que es, es increíble cómo ha bajado lo que es el, el precio de los productos, ¿no? De, de. De tabletas y todas estas cositas. Entonces, perfecto. Tenemos aquí lo que es una base, ya sé que parece que tiene una cabeza enorme, pero es que realmente en el manga algunos tienen cabezas enormes y, y es algo que contra lo que tengo que luchar, ¿no? Siempre hago como cabezas más realistas, más tirando para el realismo y tengo que tratar de contrarrestar ese pensamiento que tengo para hacer más, eh, más manga, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Saludos, Sergio, <laughs> sos un crack, Leo, muchas gracias. ¿Te sirve, eh, si te sirve, ya ser, llevo un pequeño con unos viejos y... Sí, se, se puede, por poder, sí, pero no, es mejor empezar ya con tableta para empezar a trabajar correctamente. Entonces, fijaros, ya tenemos la base, ¿no? Hemos dicho que esto es lo que queremos conseguir, eh, sacar geometría a partir de una esfera. Bien, ya tenemos la geometría, con lo que ahora podemos empezar a trabajar. Para eso, voy a subir... El, el, la resolución del Dynamics, por ejemplo, uh, no sé, 256, aunque esto es relativo, ¿eh? eso es, depende del, del tamaño de vuestro modelo. Entonces, no copiéis aquí la resolución vosotros, simplemente echar uno que tenga más polígonos y ya está, ¿vale? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer así, perfecto. Ahora ya tenemos suficientes polígonos para empezar a trabajar con el cuerpo, ¿vale? Hacemos así, perfecto. Entonces, saco aquí las referencias. Importante, las referencias son clave. ¿eh? Las referencias son muy, muy importantes. Entonces, vamos a coger esta foto inferior, ahí, que yo creo que va a estar bastante bien. Entonces, ya veis cómo está la musculatura. Tenemos el pectoral aquí, tenemos el trapecio atrás, tenemos el, bueno, el cuello con el externo aquí marcando, eh, tenemos el, los deltoides, los hombros, el bíceps, pues esas cosillas, ¿no? Entonces, eh, si sabemos anatomía, ahora tenemos que aplicar... ¿Vale? Las formas básicas de esta misma anatomía. Entonces, vamos a empezar con, el, con la clavícula. Cogemos el Dame estándar, importante que no os he dicho antes. Dame estándar, ¿vale? Y con este, con este. Con este pincel marco un poco dónde van los huesos y los músculos, ¿vale? Por ejemplo, ahí va la clavícula. Aquí está la clavícula, ¿vale? Ahora marco el pecho. Pues el pectoral va a estar por aquí. Más o menos, ¿eh? Tranquilos. Ahora, el pectoral está por ahí. Por aquí. Tiene como un, una especie de bulto, ¿vale? Así, más o menos. Y aquí tiene el cuello, que acaba aquí, ¿vale? Más o menos por ahí. Perfecto. Ya veis que solo estamos dibujando. ¿eh? Por ahora no, no, ni siquiera estoy eh, esculpiendo nada. Simplemente estoy dibujando un poco por dónde están las marcas, ¿vale? Lucha contra el realismo. <laughs> hay que luchar, hay que luchar. Y esto, o sea, ahora mismo me estáis viendo. Entre comillas, sufrí conmigo mismo porque estoy haciendo un estilo que no controlo. Entonces, estoy tratando de el ejercicio que tenéis que hacer vosotros mental, de, de, de hacer que se parezca a ese estilo, lo estoy haciendo yo ahora mismo en el directo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a esculpir. Cogemos esta parte y decimos, vale, el cuello. A mí el cuello me parece indispensable, porque sin el cuello no funciona ni siquiera el cuerpo ni funciona la cabeza. Entonces, el cuello es como lo que une la parte de arriba con la de abajo, y es indispensable que lo hagáis bien, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es. Dejar solo el cuello ahí eh, visible, ¿vale? Y vamos, vamos a esculpir. Un poquito voy a bajar un poco la intensidad porque me pasa tres pueblos aquí. Aquí le estoy cambiando al alfa. Esto es un, sin más, a veces esculpo con un alfa, a veces esculpo con otra. Es un poco según el día, ¿vale? A veces me aburro de esculpir con una y pues esculpo con otra, sin más. Vale, entonces, aquí como veis, vamos haciendo el hueco de lo que es el trapecio. Es como un triángulo invertido. Lo veis ahí, como ese triángulo. Intento marcar las formas de forma lo más visual posible, ¿ok? Y aquí vamos a marcar un poco el externo. El externo es este músculo que va desde la clavícula, desde este punto de la clavícula, hasta debajo del cráneo, ¿vale? Aquí, aquí detrás. Eso es. ¿Ok? Entonces, marcamos un poco ese, ese músculo, así, y vamos creando lo que es el cuello. Perfecto. Voy borrando esto. Os he hecho el dibujo antes para que para que vieseis, pero lo voy borrando. Muy bien. Y aquí lo marcamos un poco más porque el Freezer lo tiene más marcado ahí, ¿vale? Perfecto. Ok. Entonces, ya una vez más o menos hecho lo que es el cuello, vámonos al pectoral. Y en el pectoral. No hay muchas cosas, simplemente lo que hay a hacer es darle un poquito volumen por aquí, ¿vale? En la parte del sobaco es donde más volumen tenemos en el pectoral. Ok. Y lo vamos uniendo. Perfecto. Muy bien, y suavizo, ¿vale? Ya tenemos otra cosilla ahí. Ya presente, Daniel, un saludito. <laughs> ¿Cómo esculpir ojos anime? Ese es otro mundo, ¿eh? Ese es otro mundo. A mí, como, como nunca he hecho, eh, seguramente me costaría bastante los ojos anime. Bueno, una vez hecho, sí. Una vez probé a hacer ojos anime. Me costó un buen rato. <laughs> vamos a ver un poco la proporción de Freezer. Veis que es más ancho el hombro, ¿no? Y más pequeño el, el, lo que es el pectoral. Pues así, lo hacemos más ancho. Y fijaros que el trapecio es como más, más abultado, ¿vale? Al ser cartoon, es como más abultado, ¿vale? Entonces, vamos a intentar recrear. A freezer lo mejor posible, ¿vale? En el tiempo que tenemos aquí. Perfecto. El cuello más ancho, como lo veis ahí. Luego iremos tocando, ¿vale? Pero bueno, por ahora, ok. Y aquí, este, este, este corte que tiene aquí es de una fibra del, pe del pectoral, ¿vale? Ahí, ahí acaba la fibra del pectoral te quedó muy vestido anime. <laughs> sí, es el único anime que, que he hecho y me costó bastante, me costó bastante. Entonces eh, voy a bajar un poquito, voy a hacerle el cuello un poco más grueso porque me ha quedado muy finito, vale. Lo voy a hacer un poco más grueso ahí, perfecto. Y después, como podéis ver aquí, tiene como una especie de caja torácica, un bulto, vale, que realmente eso eh, aparenta ser la caja torácica, pero, pero es un poco eh, es un poco inventado, ¿vale? O sea, no es realmente una anatomía correcta. Pero bueno, eh, nosotros lo, lo, que hace, lo que hacemos ahora es representar esa, ca, esa caja torácica, ¿vale? De hecho, a ver, un momentito, hacemos algo así. Y eso va hacia atrás, si no me equivoco, ¿vale? Perfecto. Y esto es más ancho, ¿vale? Esto lo hacemos más ancho. Ok. Ya veis poco a poco que va cogiendo la forma de freezer, ¿vale? Porque estamos... Eh, estamos tratando de imitar su anatomía, ¿vale? Sus formas básicas. Realmente aquí no he empezado yo a meter fibras musculares, no he empezado ni venas, ni mucho menos. Simplemente estoy con las formas básicas, ¿vale? O sea, los volúmenes básicos. Eso es eh, el primer, eh, lo primero que quiero que aprendáis. Entonces, evidentemente, en la parte posterior, eh, lo, lo primero que se ve a la legua es la columna vertebral. Entonces, vamos a cortarle por aquí lo que es... La columna vertebral, ¿vale? Y con eso ya tenemos más o menos el hueco de la columna, ¿vale? Bien, ya sé que la cabeza todavía está, porque no hemos tocado todavía, todavía está muy verde, pero vamos haciendo aquí cosillas de mientras, lo sacamos un poco hacia adelante, así, ¿vale? Perfecto, vale, vamos un poco con la cabeza, porque si no, eh, realmente es bastante, bastante difícil. Eh, ver lo que es el conjunto, si no hemos hecho to todavía la cabeza, ¿vale? Entonces, vamos a ir a la cabeza. Para los que entréis ahora, eh, he dicho que si queréis, podéis hacer el reto, mientras que me veis en directo, podéis hacer un freezer vosotros y después compartirlo por Facebook en cualquier grupo, o me etiquetáis, o me etiquetáis a, a, a Libre estudios o lo que sea, para que podamos ver eh, a ver qué, qué habéis hecho. ¿no? Est estaría interesante poder verlo. Entonces, voy a coger esta cara, por ejemplo, y vamos a, a realizarlo. Por cierto, cuando digo que es importante coger referencias, ¿vale? Todavía no las estoy usando, pero aquí, fijaros que tengo <laughs> otras tantas referencias, ¿vale? Entonces, eh, siempre antes de empezar con un modelo, por favor, coger referencias que es importantísimo, ¿vale? De hecho, eh, aquí tengo varias referencias de la parte eh, de la espalda de personajes de anime, porque ahora mismo no se me ocurre cómo es una espalda de, en, en anime, ¿vale? Entonces, tengo varias espaldas ahí anime para que me hagan referencia, de decir, a ver, ¿cómo es una espalda animada. Me... <laughs> Entonces, vamos ahí. Eh, lo primero, lo primero que veo es que mi cabeza es muy pequeñita, eh, pequeña de, de anchura, me refiero. Entonces, enmascaro solo la cabeza, como lo veis aquí, y voy a empezar a moverlo. Simplemente con el move, ¿eh? no voy a esculpir, voy a mover para colocarlo un poco donde me gusta. Vamos a moverlo un poquito. Así, a ver. Ok. Entonces, lo primero que tenéis que saber de, de la cabeza, aunque bueno, aquí no se respeta mucho, pero bueno, la cosa es que hay una línea que va desde el pómulo, desde el pómulo, ¿vale? Hasta la barbilla. Ahí, ¿vale? Entonces, eh, esta es la parte frontal de la cabeza y esta es la parte del, de, del moflete, ¿vale? Del, no del moflete, sino esta parte de aquí, que no sé cómo llamar a todo ese conjunto. A ver qué ponéis por aquí. Eh, me encantó tu trabajo de armadura y los brazos que hiciste con te... Sí, eso es. La armadura y eso que está. que visteis en el en el personaje está hecho totalmente con, con Hard Surface. O sea, está. Con las técnicas que, que he mostrado yo en mi canal. O, 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 bueno, hay muchos tutoriales sobre Hard Surface. O sea, no, no, hay, no hay técnicas especiales ni mucho menos. Simplemente, ya os digo, es, es, es trabajo. O sea, no, no, es, no hay nada especial. Entonces, como podéis ver aquí vamos marcando un poquito por dónde por dónde tienen las cosas para que yo me aclare vale yo voy haciéndome como un esquema mental de las formas básicas de la cabeza ok claro el célula tiene los pómulos mucho más abajo que lo que un, que una persona normal entonces tenemos que bajar muchísimo los pómulos vale ahí por ejemplo suavizamos un poquito perfecto entonces como veis aquí está la barbilla después tiene una pequeña subida, que es esta de aquí, que estamos haciendo aquí, perfecto, después tiene otra subida hasta la oreja, que, que es esta que hemos hecho aquí, como veis aquí, esta, esta pequeña subida, y aquí estarían las orejas, en, en este punto de aquí estarían la, las orejas más o menos, ok, entonces voy a hacer esto, lo saco, Espera, voy a enmascararlo de abajo, de paso, para que no me afecte, ahí estamos, y voy a sacar las orejas, Ahí, que no quiero afectar al lado. Ahí, lo. perfecto. Ahí estamos. Todavía parece muy humano porque le hemos hecho esto a la barbilla, porque el, el manga tiene. Al ser dibujo, no se notan todos esos rasgos, ¿vale? Entonces. César, un saludito. Muy buenas tardes. Entonces es muy difícil de, de verlo, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así. Voy a adelantarlo un poquito, a ver. Así. Perfecto. Más o menos ahí. Muy bien. Y voy a rellenar un poquito esta parte de aquí. Voy a rellenarla un poquillo. Así. Un momentito. Para que no haya tanto contraste entre uno y otro, ¿vale? Así. Muy bien. Entonces, ya poco a poco vamos haciéndonos con la, con la forma básica de, de la cabeza de célula. Como veis, arriba tiene un poquito más. Es más, más grande arriba que abajo. Y ya poco a poco va cogiendo esa forma de la cabeza. ¿Ok? Entonces, vamos a adelantar un poquito, vamos a bajar un pelín. Todavía hay que bajar un pelín más. Luego también el, en los anime y tal, depende de la pose, depende de tal. De, depende de muchas cosas, se ve de una forma, se ve de otra. Eh, ya veis que aquí no tiene tan marcado algunas cosas como en este, por ejemplo. Pero bueno, eh, vamos a hacer cosas similares, ¿vale? Entonces, cogemos de nuevo el DAME estándar y empieza a marcar un poco los rasgos de la, de la cara. Por ejemplo, sabemos que eh, las cejas empiezan como... O sea, más o menos a la mitad de la oreja, más o menos por aquí. ¿Ok? Luego podemos ir, ir eh, moviéndolos, ¿eh? A ver si, si carga esto. Buenas tardes, ¿eh? ¿Llego tarde? No, no llegas tarde. Vamos a hacer. Eh, todavía nos falta bastante cachito de directo. Entonces empiezo aquí y dibujo un poco, así como, como si estuvieseis dibujando, ¿vale? Lo que es las, las cejas. ¿Ok? Después ya moveremos un poquito. Después aquí estaría la nariz. ¿Ok? Aquí estaría la nariz. Y aquí estaría. La, la boca, más o menos. Pa, más o menos para pa saber dónde estaría cada cosa, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esto y arriba, por aquí, más o menos, así. Por aquí. Diría que por aquí, aunque tengo que comprobar la parte de atrás, ¿vale? Pero más o menos sería donde está. Ok, pues una vez que tenemos lo que son las rayas, aquí terminaría, por ejemplo, esto, todavía esto bajaría mucho más, me ha quedado muy humano, ¿vale? Con lo que esto es todavía mucho más abajo. Si os fijáis, todo tira siempre mucho más abajo. Y esto es una cosa que, ya veis que me estoy esforzando, hago una cosa y digo, no, más abajo todavía, pues venga, más abajo todavía. ¿Vale? Las orejas irían igual así un poco más adelante, perfecto, así. Muy bien. Ahí. Ok. Y una vez que más o menos está ya el personaje listo, vamos a empezar a esculpirlo, ¿vale? Eh, a ver qué, qué ponéis por aquí. Eh, Al fin puedo llegar a un live. Nunca coincido con los horarios. <laughs> pues aquí estamos, aquí estamos. A las buenas, Ducar. <laughs> Parece Magin ahora mismo. Sí. <laughs> sí, un poquillo, sí. ¿Cómo hace el agujero de la boca? Eh, ahora, bueno, si queréis, hacemos luego un agujero de la boca. Cuando terminemos con el personaje, preguntadme de nuevo, por favor, eh, y lo hacemos. Llego tarde, David. No, no, no llegas tarde. Estamos aquí todavía con el personajillo. Entonces, ahora vamos a empezar a meternos con, con la cabeza. Yo, si queréis un consejo, es algo que últimamente estoy haciendo: separo la cabeza del cuerpo, ¿vale? Aunque esta vez lo voy a dejar así, pero eh, normalmente separo la cabeza del cuerpo para poder trabajar con más detalle la cabeza. Pero bueno, esta vez lo dejamos a, así, tal cual, ¿vale? Entonces, eh, voy a empezar metiéndole lo que es aquí la, el mentón, ¿vale? Ahí está el mentón, como veis ahí. Ahora vamos a hacer lo que es la boca, ¿ok? Solamente estoy marcando por ahora, ¿eh? Como veis, solo, solamente estoy marcando. Para hacer la nariz, enmascaro la nariz, enmascaro y lo saco con el move hacia afuera. Ya veis que las técnicas eh, son relativamente sencillas. O sea, no, no uso nada especial ni. Y, y ahora a las cejas le vamos a dar un poquito de volumen, ¿vale? A las cejas. Le voy a dar un poquito más de intensidad. Así. Y le, le doy un poquito de volumen a las cejas. ¿Ok? Bien. Le marco un poquito lo que son los. Los ojos. Y vamos encajando poco a poco. Con lo que es el personaje. La boca es más pequeñita. Vale, perfecto. Y ahora sí que, bueno, cuando tenemos ya la base, bueno, aquí se puede. Podemos dar un poquito más de de volumen al. Así, perfecto. Eso es. Le damos un poquito de volumen. Ahí está. Y luego tiene el abdomen, ¿vale? Que ya veis que es como. Tiene una raya en el centro. Es como muy voluminoso, pero muy poco marcado. Y después desde aquí viene y se corta de esta forma. ¿Vale? Ahí vamos. Ahí vamos encajando un poquito el volumen. Bien. Eh... ¿Vas a hacer el personaje completo o solo en este edicto? No lo sé, veremos un poco a ver eh, qué tal estáis de, de animados y tal. Pues eh, igual, yo qué sé, igual lo hacemos. No sé. <laughs> eh, Juan, un saludito. ¿Qué tal estás? ¿Cómo empieza esto? De sí, eso es. Eh, vosotros tenéis que coger la tableta, empezar a esculpirlo y, y sin preocuparos de nada. Simplemente a esculpir. <laughs> a lo loco, así. ¿Vale? Como veis... Los ojos de, de célula son más anchos de lo que había hecho yo. Entonces vamos a tratar siempre de, de escalarlo un poquito más. ¿Vale? Y el cráneo llegaría un poco por aquí. ¿Vale? Vale, y ahora vamos a empezar a esculpir lo que son las formas. A partir de ahora sí que es un poco más, hay que tener un poco más de conocimiento de anatomía y todas estas cosas, ¿vale? Pero... Eh... Pero no pasa nada, o sea, me refiero, eh, os explico un poquito lo que voy haciendo y lo hacemos, ¿vale? Entonces, aquí ahora voy a crear los labios. Primero creo el hueco de los labios y ahora con el DAM estándar creo el labio superior y el inferior. Aquí hay que tener cuidado con, con el costado, ¿vale? Vamos a aplanar todo el costado. Tiene que quedar súper fino. El costado. A ver. Perfecto. Vale. Ahí ya me va convenciendo más. Entonces ya podemos esculpir un poco más el labio. Así. Tranquilos, ¿eh? Ahora, ahora cogerá forma poco a poco. No os preocupéis. Irá cogiendo un poquito de forma. Esto de abajo también vamos a enmascararlo y vamos a ir puliendo lo de abajo porque es que está quedando muy feo lo de abajo. A ver, un momentito. Ahí está, vale. Pues vamos a ir aplanando todo esto. Eso es. Estoy usando el Trim Dynamic, ¿vale? Para aplanar. Perfecto. Veréis que ahora coge otra, otra forma. Cuando empezamos ya a hacer todo esto, vale, vamos a echar todo un poquito más para adelante. Que los mangas, creo que tiento, está todo mucho más ajustado, ¿vale? Ahí. Y la parte de atrás, lo mismo. La parte de atrás, el cráneo, ¿vale? El ser humano, siempre llega más o menos a la, a la altura de la oreja, ¿vale? Entonces, tener presente de que el, la cabeza no llega hasta abajo, ¿vale? Llega hasta aquí y luego baja con el cuello. Entonces, ya con esto, si os fijáis, empieza como a tener un poco más de, de sentido todo, ¿vale? Como más unión, más, más cohesión. ¿Vale? Vamos a... Perfecto. Después, en, en la espalda, eh, de hecho... Voy a mirar un momento la referencia que os he dicho de, de la espalda de, de Freezer. Sí, eso es. Tiene más o menos, pues aquí el trapecio, ¿vale? Esto es el trapecio, esto ya sabéis, esto es anatomía humana. Sí, o sea, tiene básicamente una espalda normal y corriente, no tiene otra cosa de otro mundo. Así, eso es. Y aquí tiene, vale. O sea, es, es básicamente una espalda lo que tiene. No, no, no hay nada inventado, ni nada muy exagerado, ni... ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a restar aquí un poco de volumen. Eso es. Le restamos un poquito. Y aquí estaría... Eh, vendría así y se metería... Ahí. En el glúteo. Entonces, aquí tenemos el lumbar. Y el lumbar normalmente cuando se exagera se hace súper finito, ¿vale? El lumbar. Ahí. Súper finito. Para dar como más sensación de que la espalda es gigante. ¿Ok? Entonces así parece que la espalda es mucho más grande. De lo que realmente es. ¿Vale? Ok, ya se, ya se va apareciendo un poquito más, poco a poco. Vamos a ir encajando todavía un poquito más. ¿Vale? Un poquito más, seguimos encajando. Vale. Todavía, todavía aquí hay mucho bulto. Si os fijáis, ha quedado como mofletillos. Entonces vamos a seguir aplanando esto. ¿Vale? Para que eso no, no ocurra. Vale, ahora ya me va, Eso es. Ahora me va convenciendo un poquito más. Aquí le vamos a dar un poquito de volumen, como si tuviese la, el, el pómulo, ¿vale? Este hueso, un poquito, sin, sin exagerar mucho, ¿eh? O sea, muy, muy, muy suave. Vale. Y vamos. Vamos haciendo esto ya poco a poco. Eso es. Vale. Poco a poco ya va cogiendo formilla, ¿vale? Cualquier cosilla me vais preguntando tranquilamente. A ver qué, qué ponéis por aquí. Eh, espera un momento. Joder, habéis puesto un montón de comentarios. Excelente, Sergio. Muchas gracias. Lo, lo, lo entrego el lunes. Genial, amigo. Muchas gracias. Eh, hola, buenas, Pemp. Martínez, un saludito. ¿Sculptris, ¿en qué momento lo utilizarías? Hombre, ahora mismo se podría utilizar, eh, el Sculptris. Pero bueno, sin más. Quería enseñar en este directo que con cuatro herramientas y con el Dynames se puede hacer absolutamente todo lo que quieras. Entonces, ese era el reto de este directo. Eh... Creo que tiene el cuello más corto que es. Sí, ya lo sé, sí. En este dibujo sí, pero después hay otros que tienen un poquito más largo. Pero bueno, sí que luego vamos a ajustar, ¿eh? Tranquilos. Siempre es ir ajustando. Ahora mismo estoy con la cara y en cuanto termine con la cara, ajustamos de nuevo todo el cuerpo. Eh, control S, Sergio, guarda el proyecto. Sí, cierto, cierto, cierto. Ese es un buen consejo. Ese, ese es el consejo, ¿sabes? No, pero estoy guardando yo. Solamente. Ah, bueno, se ha guardado el auto guardado, perfecto. Ese es el mejor consejo que os pueden dar. En, en todo el directo, ¿sabes? Control S, guardar el proyecto. Ese es el mejor consejo que os pueden dar. Vale, estoy grabando también el vídeo en cámara rápida para que luego os pueda compartir y, y podáis verlo en cámara rápida e incluso más lenta y vale. O sea, para daros un poco eh, varias vertientes para ver el mismo contenido. ¿Eh? ¿Los demás personajes tienen dificultades? No creo. Hombre. Depende, depende, porque eh, hacer un personaje con más detalle, muchas veces para alguien que ha trabajado ese tipo de personajes es más fácil que hacer uno con pocos detalles. De hecho, yo hice hace mucho tiempo, hablo de un par de años, tres años, eh, un personaje cartoon que era nada, era, era una bola con dos ojos y... Pero no sabéis cuánto me costó hacerlo y es porque mi cabeza no está habituada a, ese, a esa clase de personajes. Y eso pasa a la hora de dibujar también, o sea, porque la, el cartoon, por ejemplo, los ojos son muy grandes, la boca también muy exagerada, tal. Entonces, cuando tú te habitúas a proporciones realistas, no te sale, no, no, no puedes exagerar tanto, ¿no? Entonces, tu mente como que rechaza eso, ¿no? Y es, es bastante complicado, la verdad. Y tan buen consejo, ayer perdí cuatro horas de trabajo con mi modelo. <laughs> Sí, sí, es, es buenísimo consejo. Y es un problema, sí. Este programa se crashea un poquito demasiado, así que sí. Hacer caso. <laughs> hacer caso y, y darle. Ahí estamos. Y darle a guardar. Entonces, fijaros, voy a cambiar de, de clay. Para que veáis que, que yo uso varios clays diferentes. Por ejemplo, vamos a coger el clay build up que lo tengo. Mira, vamos a ponerlo así. Ahí. Eso es. El clay Wildup, ¿vale? Vamos a cambiar eh, de, de clay para que veáis que. Todos son lo mismo, o sea, básicamente to todos son lo mismo, simplemente que cambia un poco la forma que, que hacen, pero vamos, que básicamente son lo mismo. Un momentito, vamos a dar más resolución. Vale, le he dado más polígonos para poder meter más detalle ahora, ¿vale? Entonces, ahora, como veréis, ya se puede meter un poquito más detalle. Aquí le hacemos esto. Voy viendo, hay, hay una cosa en el 3D que es bastante jodida. Y es que cuando esculpís aquí, normalmente lo veis desde esta perspectiva. Pero yo cuando esculpo aquí, también me fijo en este lado cómo está quedando, ¿vale? Porque muchas veces lo ves de un lado bien, pero del otro mal. Entonces, siempre también fijaros en, en otras perspectivas diferentes, ¿ok? Otro consejo de, de amigo. <laughs> Vamos a. Okay, perfecto. Vamos a ir poco a poco ajustando todo a cómo lo queremos ver. A ver, un momentito. Vale. Si me quedo callando, estoy, estoy concentradísimo, ¿vale? En, en ver dónde están los errores, ¿vale? Para ir arreglando un poco los, los errores que me vayan saliendo. Ahí está. Vale, todavía la, la boca no me convence, con lo que voy a suavizarlo un poco. No me convence del todo, así que luego volveremos a la boca. Vamos con la nariz, ¿vale? Vamos a suavizar la nariz. Hacemos las hendiduras de, de la nariz. Así. Vamos a ir haciendo otras partes de mientras. Lo echamos un poquito para atrás. Esta es otra de las cosas que eh, al ser un dibujo es un poco complicado llevarlo a cabo porque en un dibujo, eh, claro, están 2D, ¿vale? Entonces, la nariz, este punto de la nariz está más atrás que lo que es la boca, pero claro, es difícil de llevarlo en el 3D. Entonces, vamos a intentar representarlo un poco... Sin, sin llevarlo demasiado al 3D, pero representarlo un poco. A ver, más o menos. Vale, la nariz suele estar normalmente más pequeña, ¿vale? Porque lo tiene como. Está como apretando la nariz, ¿vale? Entonces, eh, lo tiene más pequeño. Y aquí suele. Aquí tiene como. La carne de que, de que está, de estar apretando ahí tiene como... Eso es. Ahora, ahora lo ajustamos mejor, ¿eh? No pasa nada. Aquí le hacemos lo de la boca, aquí, perfecto. Y la boca realmente voy a borrarla porque no me gusta. Voy a hacerla de nuevo. Eso no, no pasa nada, ¿eh? Si no os gusta algo, borrarlo. Y ya está. Vamos a hacerlo de nuevo de la boca. Vamos a colocar to todo bien. A ver. Se me caen los cascos. A ver. ¿Qué, qué pones por aquí? Hola Osvaldo, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa, chavales? ¿Va de caña y... <laughs> ¿Qué tal, tío Joma? Un placer verte por aquí, hombre. <laughs> ¿Qué tal estás? A ver, vamos pillando un poco. Vamos viendo un poquillo. Todavía todavía no me convence del todo. También lo que me habéis dicho, que es que la cabeza es más abajo. Ahí. Y luego el cuello es más ancho. Uy, va, bueno, tanto no. Es un pelín más ancho. Vale. Igual la espalda no es tan pronunciada. Así. Vale. Ahí va cogiendo ahí va cogiendo un poco de forma a ver vamos a voy ajustando en tres cuartos porque recordar que lo que funciona de frente igual de, de costado no funciona vale vamos ajustándolo un poquito Vale, ahora tenemos que volver a esculpir esta parte, porque, claro, al mover la cabeza, pues eh, se nos ha quedado así, ¿vale? Pero tranqui, no, no pasa nada. Lo esculpimos un poquito por encima. No, que no. O sea, mucha gente, y me incluyo, por supuesto, le da miedo como perder el trabajo que ha hecho. Y realmente eso es un error. O sea, si veis que algo no funciona, a tomar por saco. Lo borráis y empezáis de nuevo, ¿vale? No pasa nada. Así. Ya veis que, que la solución al final es mucho mejor que, que andar dando vueltas intentando ver cómo arreglar algo vale entonces vale vamos a ir ajustando seguimos ajustando todo el rato ajustando vale todo el rato ajustando luego aquí vamos a marcarle este es el típico la típica marca de, de dragon ball ¿Vale? ¿Veis esta marca de aquí? Es, es, es muy típica. Eso es. Ok. Siento si eh, ahora miro los comentarios. Estoy concentradísimo, ¿vale? Viendo dónde pueden estar todos los posibles errores y todas estas cositas, ¿vale? Entonces, por eso estoy súper concentrado. Pero os contesto, a ver qué, qué pasa por aquí. Eh, joder, si me caen los cascos continuamente. Ahí está. Eh, sí, tranquilo que va paso a paso. Sí, ya va, poquito a poquito. Joder, Marlon Núñez es, es un crack. Es, es la leche, el tío. Hasta ahora el inicio queda increíble. Me alegro que os guste, me alegro. Y después haremos un pequeño render en Keyshot, si queréis. Uno muy simple, eh, pero me refiero que se puede hacer. Que han grabado en el canal. Así que tranquilos, eh, podéis verlo cuando queráis esto. Eh, qué buen trabajo hiciste con el villano de ayer, pues me alegro mucho que te guste, de verdad, me alegro muchísimo que te haya gustado. Entonces, vamos, eh, fijaros que el, lo que es el mentón es más fino en los personajes así de cartoon, o cartoon estilizados. Vale, seguimos esculpiendo un poquito por aquí. Ok, esta estructura es del cráneo, ¿vale? Que realmente ahí no está proyectado, pero es que después a la hora de girar así en 3D, me pide como proyectarlo. Luego a ver si podemos disimularlo un poquito, pero es que me, me pide muchísimo proyectarlo. Y todavía esto más bajo, a ver. Y esto también más bajo. A ver, ahí estamos. Vale. Poco a poco ya va cogiendo ese rollo. Bien. Eh, ¿Qué más ponéis por aquí? Yo tengo una referencia de perfil de Freezer. ¿Cómo puedo eh, hacerte llegar? Ah, eh, bueno, ahora espera. Igual, eh, si queréis mandarme por Twitter. Eh, ponérmela por Twitter, eh, poner mi joder, ¿cómo mi hashtag, no, mi, mi perfil, arroba eh, SergioPatino99, y me la ponéis ahí, lo miro ahí por si tenéis alguna. Estaría genial que tuvieseis alguna de perfil, sí. De hecho, vamos a guardar de nuevo, porque ya sé si no lo que pasa. También grabamos el vídeo para que luego tengáis disponible ahí para que lo podáis ver en cámara un poquito rápida. Eh, ¿Dónde encuentro referencias del personaje de perfil? Eh, no lo sé, igual en figuras o así, igual tendrás. ¿Cómo pones la referencia? Lo hemos explicado al principio del directo, eh, desde textura, cargáis aquí una textura de importar, después clicáis aquí y le dais a este botón de aquí. Y listo, y se carga. En Google puedes encontrar model sheet de algún personaje. También, también, sí, sí. Google el nombre del personaje, model sheet, y así consigues muchos modelos, sí, sí, la verdad que sí. De master, gracias, por pues esta... Tres... Joder, pues, <laughs> me alegro que te guste, me alegro que te guste. Si podéis pasarme a de costado, está, estaría genial. Estaría genial verla para... Mira, fíjate que hoy estoy esculpiendo mucho más a gusto con, el, con el, clay, el, el clay build up. O sea, hoy estoy bastante más a gusto con el clay build up. Siempre, O sea, voy cambiando cada día, por eso os digo que no, no os cerréis con un pincel en concreto, sino que ir un poco cambiando de pincel. Ok, vale. Estoy dando un poco volumen, ¿vale? Porque lo que me interesa aquí es que, que tengan volúmenes, ¿vale? Bien redonditos, todos, o sea, formas bien construidas. Perfecto. Esto tiene mucho más ancho, yo creo. Perfecto. Y aquí está el dorsal, que no sé a si se le marcará mucho aquí, pero debajo del pectoral normalmente tiene menos volumen esta parte de aquí, ¿vale? Y aquí estaría el dorsal que vendría por aquí. Ok. Muy bien. Vale. Estáis viendo un poco vacío esa parte porque, claro, ahí va el hombro, va el brazo, va todo eso. Y entonces, claro, ahora lo veis un poquito lo que es vacío, pero no os preocupéis, que si llegamos a hacer esto, el, esa parte veréis que, que queda bien. Ok, seguimos posicionando. Y a ver que, por ejemplo, la oreja también es más larga. Se saca un poquito más. Eso es, un poco más larga, perfecto. Y esto también un poquito más hacia atrás. Ahí estamos. Bien, a ver si podemos proyectar aquí la, los ojos. Estoy en constante búsqueda de cómo trasladar ese, ese personaje cartoon a, a 3D. Muy bien. Y aquí tendríamos por Vale, vamos a intentar otra vez la boca, que antes no me ha gustado cómo, cómo ha quedado. Vamos a darle otra vez a la boca. Posicionamos primero la boca, que quiere donde queremos nosotros. vale más o menos ahí eso es y ahora le damos el volumen a la boca vale eso es vale y aquí estaría Y ahora la parte inferior. Eso es, perfecto. Vale, para seguir retocando la boca, vamos a, vamos a hacer un dynamess ¿vale? De nuevo. Eso es todo, perfecto. Y ahora vamos a darle un poquito de volumen, porque se ha quedado un poco plano la boca. Vamos a darle un poco de volumen. Así, eso es. Recordar no dibujar las cosas, ¿vale? Intentar darle volumen a las cosas. Perfecto. A ver qué ponéis por aquí también. Eh, tengo una, gracias. Bueno, a mí me gustaría hacer una escultura de Dragon Ball Z. A mí me encanta Dragon Ball Z. O sea, es, es increíble. Soy fanático absoluto. <laughs> Ok. Eh... Ah, vale, me habéis pasado. Vale, gracias, Daniel, eh, por pasarme la, la imagen. Joder, es que estoy todo el rato con. Espera. Es que si viene. Si Gilberto viene, igual me. <laughs> no le escucho, pero es que se si me está. Ah, mira. <laughs> ah, no, no. No, es que se me caen los cascos y iba a quitarme los cascos, pero claro, si venías tú, después no te escuchaba yo. <risa> y... <risa> se me están cayendo todo el rato los cascos de oreja y ah sí sí tranquilo tranquilo entonces eh, vamos a voy a poner el link un momentito voy a entrar en el link que, que me habéis puesto por aquí a ver qué a ver dónde está de costado ah mira dónde está de costado vale 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 ya lo veo con Goku aquí vale 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 está bien está bien saberlo de hecho tiene como el pecho muchísimo más para afuera. Está como muy, muy así. Después tiene... La, esto tiene súper bajado. O sea, la parte... O sea, esto no sería realmente correcto anatómicamente, pero lo tiene súper abajo. Esta parte de aquí. Lo tiene como súper pequeño, así. Después, el... El cuello es como más, más grueso. Desde aquí. Eso es. Ajá. Y después esto es una bola y cambia de forma aquí. Vale, 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 vale. Muchas gracias por pasarme la foto. Que ahora me queda un poco más claro cómo es de, de costado. Por eso es muy importante tener referencias, ¿vale? Ok. Y en cuanto, en cuanto a esta forma. Eso sí. Es. La nariz tiene que estar más, más arriba. Vamos a subirlo un poquito más arriba. Uy, bah, Eso no quería hacer. Vamos a hacer la nariz pequeñita como los tienen los los mangas. Vale. Y los ojos a ver si posicionamos. De manera correcta. Vamos a intentar hacer los ojos ahora. A ver, vamos. Vale. Estoy mirando un poco la otra pantalla un momento. Vale, de hecho la cabeza también es como más abultada por delante. Y esto acaba como más atrás. Vale, entra, entra mucho en esta parte central. Ok, estoy mirando un poco la, esa imagen. También de unos dibujos a otros cambia bastante lo que es el personaje. Pero bueno, más que todo para, para, referir, para ver un poco a ver cómo, cómo puedo hacerlo. Siempre se me va hacia arriba todo lo que es la, la cabeza. Tiro más hacia, hacia realista, ¿vale? Entonces siempre tengo que estar como obligándome hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Ok. Es, es que es muy pequeña la cabeza que tiene, tío. O sea, lo que es la cara es que es súper pequeña. Entonces vamos a. Seguimos un poco aquí. Vamos a. Vamos a bajar un poco la, la boca, a ver. Vale, se está autoguardando. Voy a leer algún comentario de paso. Vamos a, vamos a ver por aquí. Aquí en el perfil. Ah, vale, per, eh, sí, es lo que leí leído antes. ¿La cantidad de polígonos para una escultura ya termina para su entrega al cliente. Depende de la escultura, o sea, depende muchísimo de la escultura. Pero unos cuantos millones tendrás. Unos cuantos millones. Ya. Pero depende, ¿eh? depende mucho, ya, ya digo, de la escultura. Vale. Vamos a ir haciendo también lo que es la parte de arriba de la cabeza. Para eso voy a sacar una esfera. Voy a hacer una append de una esfera. Así. Eso es. Lo pongo más o menos en la cabeza. Eso es. Más o menos ahí. Ahora lo, lo muevo y tal para encajarlo un poquito. Y voy a restar esta parte del cráneo, ¿vale? Para tenerlo como dos objetos separados. Esto me gusta hacerlo porque me ayuda a visualizar mejor el personaje. Perfecto. Ahí estamos. ¿Vale? Sé que ahora vais a echar las manos a la cabeza y decís, ¿Qué, qué, ¿qué leches estás haciendo? Estás matando a Freezer aquí lo que le costó a Goku, ¿sabes? Y, y yo lo estoy matando enseguida. A ver, un momento. A ver. Ahí. Entonces, ahora, con esta pelota. Aquí hay algo que no cuadra porque esto tiene. Un momentito. ¿Esto tiene simetría? Sí. Entonces, esto no tiene simetría. Hay algo que no me cuadra aquí. Me parece que esto no tiene simetría. No, ahí fallaba la simetría. ¿Os fijáis? Aquí, la simetría. Vale, estaba fallando. Entonces le he dado a Mirror and Weld, que es una herramienta para eh, volver a poner la simetría bien, ¿ok? Entonces, volvemos a colocar todo. Coloco un poco la, la curva. Ah, de hecho, espera, voy a mirar en, en la foto esta cómo, cómo lo tiene, a ver. Vale, esto tiene más adelante, este, esta curva tiene un poquito más por aquí, y luego tira un poco más... Hacia. Vale, y termina, termina más arriba, ¿eh? Termina esto más arriba. Sí, vamos a coger. Vamos a coger esta parte de aquí. Y termina más arriba. Perfecto. La hago de ahí una vez de nuevo. Y lo coloco ahí donde quiero. Ya veis que esto no es acertar a la primera, sino que es un poco ir jugando. Ir jugando hasta ver cuando encaja. Y siempre moviendo, rectificando. Perfecto. Ahí estamos. Vale. Poco poco a poco ya ya va cogiendo forma. Poco a poco. Ya os digo, esto es, es una tarea de, de tranquilamente echarte unas horitas. No, no os preocupéis, no, no, eh, no penséis que esto es una, una tarea muy rápida, ¿vale? Porque si no os vais a frustrar enseguida. Esto es ajustar, ajustar. De hecho, yo de célula iba ajustando cada, cada, cada día que pasaba, iba ajustando más y más y más. Y cada día se ajustaba más a lo que quería llover, ¿no? Entonces, tened paciencia, no, no os preocupéis con. No tengáis prisa. Ahí está. Oh, ok. Ya va saliendo poco a poco. Vamos a, ir, vamos a ir guardando. Vale, os voy a enseñar un truquillo también ahora, que seguramente vendrá bien. A ver qué ponéis por aquí. para no aplastar la cabeza? Es que cuando uso Move. Y... No, a ver, eh, para no aplastar la cabeza. No, realmente no hay. No hay un consejo como tal. O sea, me refiero que tengar, te, te, tener cuidado porque, fijaros, si aquí hacéis así, ¿vale? Realmente aquí. La silueta de esta silueta no se ha alterado. Estoy exagerando mucho, ¿eh? pero esta silueta no se ha alterado. Pero si vais de costado, eh, veis que lo que quiero decir es que muchas veces aplastáis de un lado pensando que estáis haciendo algo bien, pero cuando giráis, o por ejemplo, aquí mira, aplastáis aquí, ¿no? Y realmente de aquí veis que no. Sí, ya vemos aquí un bulto porque lo he exagerado mucho, pero realmente la silueta de costado no se ha alterado. Pero cuando giramos, decimos, ostras, ¿qué ha pasado aquí, chaval? ¿Sabes? Eh, entonces, ¿qué ha pasado? Que tú has alterado aquí eh, un cacho de geometría, pensando que querías hacer algo que vete a saber lo que querías hacer, pero vas de frente y realmente lo que has hecho es estropear la cabeza. Entonces, tenéis que tener siempre te en cuenta que cuando movéis algo, lo movéis en las tres dimensiones, ¿vale? Entonces, eh, eso, tener en cuenta que son tres dimensiones, no, no son. No son dos ni. Bueno, una dimensión no, no sé si existiría, pero. <laughs> pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Entonces, a la hora de mover, seguramente os pasa mucho eso. Que, que lo movéis y sin querer estáis moviendo desde otro lado, desde otro eje. Y, y bueno, luego el resultado, pues es esa, esa cosa que nos ha salido ahí, ¿vale? Entonces, aquí estoy aplanando un poco. Yo soy un poco magnético, aunque no se vean la, las partes, me gusta tenerlas ahí como. Eh, no sé, un poquito finitas, ¿vale? Entonces. Vamos ajustando y ahora fijaros. Decimos, bien, ahora la cabeza es un poquito grande en general, ¿vale? En general es un poco grande. ¿Cómo, ¿Cómo puedo modificar todo a la vez? De hecho, espera un momentito, vamos a. Voy a hacer un poquito esto. Voy a bajar un pelín este. Vamos a bajarlo un poco más. Vale. Estoy fijándome en esta referencia, ¿vale? Para. esa referencia es más dibujo que otra cosa porque esta curva que veis aquí hacia abajo vale se da aquí atrás entonces eh, lo que me está proponiendo esto es que esto sea mucho más ancho para que se vea la curva de atrás pero hmm, no sé ya, ya miraré a ver si puedo hacerlo de alguna manera para mover estos dos objetos a la vez vamos a Z plugin eh, le damos a eh, transpose master y tipos mesh con esto lo que nos hará es juntar los dos modelos en uno y ahora podemos mover los dos en uno para modificarlos juntos. ¿Vale? Entonces, esto está bien. Si habéis perdido por alguna razón, habéis perdido un poco la, la proporción, está bien el volver a retomarla. Vale, y una vez que tenéis ya eh, la proporción bien ajustada, le dais al segundo, tipos, ¿vale? Y esto os separa de nuevo los objetos. Está muy bien esto porque ayuda bastante. Eh, entonces, vuelvo a tener este objeto y volvemos a controlar esta parte para seguir refinando, ¿vale? Hay, hay un truquillo que me gusta bastante que es con el DAM estándar, con el alt, ¿vale? Lo que hago es una rayita en el exterior para saber por dónde quiero que pase, ¿vale? O sea, cuál quiero que sea la curva. De paso, voy a leer alguno porque en este punto en el que estás me cuesta muchísimo alisar la superficie. Sí, lo sé, cuanto más polígono tengáis, más os cuesta hacer las cosas, ¿vale? Entonces, eh, tratar de siempre ir, eh, ¿cómo se dice? Eh, paso por paso, o sea, me refiero, no hagáis un sketch con no sé cuántos millones, porque después suavizarlo va a ser un poco, va a ser un poco jodido. Entonces, un truquillo mira, Os voy a enseñar una cosilla que seguramente os va, os va a gustar. Si vais a Brush aquí en Lightbox, aquí tenéis un botón Lightbox, si vais a Brush y Smooth, aquí hay un Smooth que es, es Smooth Stronger. Y este Smooth lo que hace es suavizar más fuerte que el de normal. Entonces, si tenéis muchos millones de polígonos, seguramente no podéis suavizar bien con el normal, con lo que con el stronger os ayuda un poquito, ¿vale? Entonces, yo, si, si, bueno, si os sirve el consejo, pues bueno. Vale. <laughs> a ver qué ponéis por aquí. ¿Cómo pasas de un pincel a otro? Ah, sí. Eh, otro consejo súper importante con esto, eh, hotkeys, por favor, los hotkeys eh, tenerlos todos eh, en, en teclas, o sea, bueno, hotkeys son teclas, me refiero que los pinceles y todos los elementos que veis en pantalla, los más importantes, tenerlos en, en hotkeys, en, en teclas, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Simplemente fijaros, eh, vais a uno cualquiera, por ejemplo... Me da igual ¿eh? alguno que es utilizar así eh... mira hpolis por ejemplo veis que abajo pone hpolis v eso es que yo tengo asignada la v para asignar en otro botón cualquiera le dais control alt y un clic aquí ok soltáis todo y le dais a la tecla que queréis asignar el botón vale y con eso ya tenéis asignado cualquier botón ¿eh? no solo pinceles cualquier botón de la interfaz tenéis asignado a la tecla ok más cositas. Saludos desde Argentina. Un saludito, eh, sal eh, Luciano. Anteo tiene un vídeo en su canal explicando... Sí, eh, tengo tutoriales por ahí en mi canal, pero, pero bueno, os lo digo. Tranquilamente respondo sin problema. Sí, para el pincel puedes personalizar como... Si... Sí, eso es. Eh, estáis poniendo... Hazlo ah, no, 5 centímetros más alto. Un pito de deseo. Hazlo 5 centímetros más alto. ¿Cómo 5 centímetros más alto? No, no te entiendo. Eh, ¿Dices el modelo en general o...? Ah, mira. Ahora estoy fijándome que esto es más abultado. Ahora que, justamente, no sé por qué me ha venido a la cabeza esto. Es más abultado y es, llega un poco más adentro. Ahí. Vale. A ver la boca y dependiendo del... Eso, sí. Si sí, estés hablando del mismo, del mismo tema. Vale, esto un poquito más estrecho. Yo, de paso, en, en, los, en los momentos que contesto, yo voy, yo voy viendo cosillas del modelo que no me gusten, ¿vale? Vale, más o menos poco a poco ya se va encajando lo que es el modelo, ¿eh? O sea, ya, ya podemos ver una cierta forma en el modelo. De vez en cuando voy guardando también. Vale. A ver, un momentito, perfecto. Eh, más cositas, creo que el control... Click. Vale, estáis hablando de, de esto. Genial, gracias. Nada, hombre. <laughs> en algún punto usarás subdivisiones. Sí, si queréis a lo último hacemos las subdivisiones. Por si os interesa ver cómo, cómo lo hago, pues mira, eh, lo vemos también, si, si os apetece. Entonces, vamos a hacerlo así. O oh, de hecho, venga, para que quede un directo completito, vamos a, hacer, vamos a hacerlo, sí, ¿por qué no? Vale, seguimos por aquí. Así. Muy bien, marcamos esta raya que es muy típico de los Dragon Ball. O de los Dragon Ball, de los personajes de Dragon Ball, me quería decir. <laughs> estoy tratando de recrear lo que es eh, fielmente el, el manga o el manga, la, lo que es el personaje manga. Me estoy esforzando al máximo para, <laughs> para que se parezca lo máximo posible. Porque es que yo estas cosas, como no suelo hacerlas, es como un reto ahora mismo para, para mí que exagerar todo esto. ¿Dónde, ¿Dónde tienen los ojos? A ver un momentito. Tiene por aquí los ojos. Vale. Por ahí, por ahí andan los ojos. Luego ya lo haremos mejor. Más, no, ahí no, demasiado cerca están ahí. Espera un momentito. Vamos a hacer una cosa: vamos a meter una esfera también. Voy a meter una esfera, eh, aquí estás, esfera. Y así hacemos los ojos como una esfera, ¿vale? Así. Simplemente para posicionar el ojo. Vale, mira a para que se ponga de otro lado. Vale, por ahí andaría. Ahora sí que parece un poco raro porque está cogiendo parte de este cacho, está cogiendo parte de la ceja. Entonces habría que quitarlo un poco por aquí. A ver, simplemente posicionarlo un poco. A ver. Vale. Mira, fijaos que ahora mismo estoy viendo otro fallo. Poco a poco yo voy detectando un poco los fallos. Que esto debería estar un poco más plano. Vale. Esto un poco más hacia atrás. Vale. Ok. Marcamos bien las cejas. Esta raya de las cejas las vamos a marcar muy bien. Ok, así. Poco a poco vamos haciendo esto. Muy bien. Bueno, poquito a poco ya va saliendo aquí la cosa. Así está, eso es. Aquí lo que voy a hacer es el ojo en, en otro objeto distinto. Así me es más cómodo trabajar. Vale, ahí estaría el ojo, perfecto. Muy bien, ahora, eh, espera un momentito, vamos a hacer lo de la oreja también. Es que estoy viendo cosas, <laughs> lo veo según paso, entonces, a ver, vamos a... Las orejas son bastante más arriba, yo creo. Vale, más o menos. Ok. Le hacemos el hueco de la oreja. No os preocupéis de que ahora parezca como que está mal hecho. No os preocupéis. Todavía estamos en blocking todavía, así que no hay problema todavía. Ahí estamos. Eso es. Más o menos... Muy bien. Voy a planar un poco esta zona. Me gusta planar porque se consiguen mejores formas. Eso es. Suavizamos un poquito todo en general. Vale, eh, ahora, como me habéis pedido, ¿qué os parece si limpiamos el modelo bien, bien, eh, con Zremeser y con subdivisiones para que podáis ver eh, cómo finalizar un, un modelo un poquito así rápido, en plan rápido en un directo, pero bueno, para que podáis ver un poco cómo finalizarlo. A ver qué, qué ponéis por aquí. Eh. ¿Cómo saber la resolución del Dynamics? Es una cosa un poco a ojo, no, no os preocupéis. O sea, me refiero que si os faltan polígonos, meter polígonos. Si veis que podéis reducir polígonos, bajar polígonos. No, no veis un número concreto, sino eh, dejaos llevar un poco por las sensaciones. Yo os parezco un anuncio de no sé de qué, pero... <laughs> pero bueno. Digo que si necesitáis algo, usarlo. O sea, me refiero, necesito más polígonos, pues de más polígonos. Necesito menos. Pues métele menos. Entonces, yo, mi consejo es que uséis la, la menos cantidad de polígonos posible al principio del proceso, cuando hemos hecho el, el blocking general, y después, cuanto más detalles vais metiendo, pues vais metiendo poco a poco un poco más. O sea, no. Eh, Sergio, ahora, era más adelante para no salirnos del tema, pues hablar un poco sobre cómo trabajar pelo para videojuegos, o tú te os recomiendas en este canal. Eh, vale. Eh, vale, sí, os comento un poco lo que es el tema, bueno, el tema un poco resumido, porque el pelo para videojuegos es un tema que requiere bastantes programas entre comillas y también requiere de, de mucho tiempo de poner pelos o sea es un poco un, una ardua tarea o sea es, es un poco hablaremos un poco recuérdame por favor cuando hagamos lo de ZRMS y eso recuérdame y vamos con ese tema vale eh, Sergio un saludo desde Colombia se llama, para ir a verlo. Eh, se llama Sergio Patín 99 y un saludito Camilo <laughs> aquí haciendo todo el spam madre mía <laughs> se llama sí Sergio Walde sí yo me llamo Sergio Walde y, y el canal era Sergio Patín 99 eh, eso es, se es, no <laughs> es de las pocas veces que me vais a ver hacer spam. Y eso que me habéis preguntado, ¿eh? Pero normalmente no me gusta nada hacer spam. <laughs> ¿Cómo sacas eh, las ganas de esculpir o trabajar? Eh, vamos, lo mío es un quiero, pero no. Eh, simplemente, es, es una buena pregunta, ¿eh? Eh, Simplemente me motiva. O sea, yo cuando veo un personaje, o sea, yo me levanto o juego a un juego o veo una película o lo que sea y digo, chaval, qué guapo estaría hacer ese personaje, ¿no? Y, y realmente. Eh, no me hace falta más. <laughs> Veo eso y ya me, me motivo, ¿no? Entonces eh, simplemente es ponerte y trabajar y trabajar. Evidentemente, luego llegan momentos de te atascas, no te sale como quieres o te frustras. Hay momentos de esos eh, como, como en todos los trabajos, supongo, pero lo que hay que saber es eh, ponerse, decir eh, no, tienes que seguir trabajando. Y sobre todo, no os atasquéis en los primeros momentos, porque es, es fácil que en los primeros momentos, en los primeros minutos, eh, no veáis vuestras vuestros modelos como queréis. Y es evidentemente porque todavía no habéis trabajado lo suficiente como para verlo como queréis. O sea, es, es por eso, ¿vale? Entonces, eh, simplemente motivaros con algo eh, y, y trabajar. Obligaros un poquito a trabajar en el sentido de, eh, tengo libre, pues venga, trabaja un poquito. Pero eso sí, siempre te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Si no te apasiona, es un poco más, es más jodido. Es más jodido. A mí realmente no me hace falta mucho, o sea, eso, veo un poco una peli, un juego, un lo que sea, y ya me entran ganas de, de hacer cualquier personaje. De hecho, cuando estoy haciendo un personaje, lo que menos me gusta es que, que quiero hacer mil personajes más, pero hay que frenar, hay que decir, no, quieto, ¿vale? Termina este personaje y luego ya, luego ya irás poco a poco haciendo <laughs> otros personajes. Vale, imaginaos, ¿vale? Que tenemos un poquito este personajillo un poco bloqueado. Ahora, ahora lo que tendríamos que hacer. Joder, es que los ojos. <laughs> los ojos no los tengo sin hacer. Espera un momento. Vamos a, vamos a hacer un poquito los ojos. Porque sin los ojos es un poco extraño esto. Vale, vamos a ponerle ahora otro objeto ahí. Vamos a poner otro. Uy, va, me parece que me he pasado otros poros. Bueno, está bien, está bien. Vale, vamos a poner otro objeto. Quiero hacer los ojos por separado. No sé por qué, pero bueno, simplemente. Podría marcarlos y ya está. O sea, realmente es, es más sencillo. Y. Los tiene más así, pero o sea, no sé. Igual expandirlos de esta forma. No sé. Es que se puede. Como se puede hacer de tantas maneras. Estoy pensando ahora cómo, cómo hacerlo. Cómo es la manera más, más sencilla. Bueno, lo hacemos. Lo hacemos primero así y. Y si eso ya, ya cambiaremos. A ver. Y ahora lo que son las... Vale, fijaros que las cejas de Freezer son más, más como curvas, en la parte de superior, son como más... así. Vamos a tratar de, de hacerlo bien. Vale, bueno, poco a poco ya veis que, pero esto, bueno, esto requiere de más horas, de estar mirando un poco más, pero ya veis que poco a ¿qué pasa aquí? Joder, se me ha acabado la batería de la tableta, muy bien, esperad un momento, fallos técnicos, un momentito, que la pongo a cargar enseguida y de paso contesto a ver qué pasa por aquí. Eh, ¿En qué momento se hace lo de agujero? Ah, sí, lo de agujero de la boca, es verdad, es verdad, eh, lo explico ahora. Realmente yo no iba a hacer ahora agujero de la boca, pero vamos a hacerlo para, para que veáis cómo lo haría yo. Vamos a... a ver. <laughs> Joder, se me tenía que apagar ahora la, la tableta. Un momentito. Vale, lo coloco el, coloco el cable por aquí, en plan bien. Perfecto, yo creo que ya tiene que ir. Ahora la, lo hacemos la boca, ¿vale? Eh... Saludos a todos y a ti. No te pronto trabajar en una cíntico. Esta, esta? Yo tengo una tableta de estas de 22 pulgadas con, con pantalla, pero al final la postura, ¿vale? Me pasó factura con la espalda. Estuve bastante jodido de la espalda, entonces estas te mantienen recto en la, en la mesa, y la verdad es que me ayuda bastante en cuanto a postura. Entonces, por eso, por eso dejé las las de pantalla. Vale. Ya va cogiendo esto un, poquito de, un poco de, de forma, ¿ya veis? Vale. Entonces, lo primero, vamos a, vamos a hacer parte por parte. Vamos a guardar. Esto lo primero. ¿Vale? Así, guardamos. Muy bien. Así. Eh, y ahora vamos a ver lo de abrir la boca. Voy a duplicar el modelo para no estropear. Para abrir la boca, yo suelo hacer. Eh, esto. Bueno, hay varias maneras, ¿eh? Hay varias maneras. Pero yo lo que suelo hacer es cojo la, la parte de la boca, esta parte, y la abro así un poquillo. ¿Ok? Un pelín, ¿eh? tampoco sin, sin ser demasiado. Ahora la aplico un Dynames. ¿Ok? Y esta parte de aquí, esta, esta in interna, así. Perfecto. Esta interna que, que no sirve, vamos a coger así. Dejo solo esta parte visible, ¿vale? Y la echo hacia atrás. Y con el inflat le hago... A ver, un momento que no, no ha he hecho bien. No, me está haciendo el efecto contrario al que quiero. Así. Eso es. Ya sé que ahora estáis viendo como qué coño está haciendo Sergio. No, no os preocupéis, ¿eh? Ahora le hacemos un mes y todo eso, ¿vale? Ahora se puede esculpir todo esto. ¿Vale? Entonces, vuelvo a coger esa parte. A ver, ahí tengo esa parte. Quito esta de aquí. Perfecto. Y voy suavizando toda esta parte. Todo esto lo voy, lo voy suavizando. ¿Lo veis un poco cómo, cómo voy haciendo? Lo voy haciendo hueco, ¿ok? Eso es. Aunque ahí se me ha juntado ahí la, la boca, la parte de atrás con la de delante, pero hago así, perfecto. Lo he hecho para arriba, lo he hecho para abajo. Perfecto. Lo he, igual un poco más para abajo, <laughs> que me he ido demasiado... Perfecto. Enmascaro la parte de adelante. Vale, la cosa es que quedarnos solo con la parte de atrás. ¿Ok? Entonces... Hacemos así, suavizamos un poquillo y de nuevo, dinames ¿Ok? Y entonces se nos queda esto todo, como veis, se queda abierto y ahora la cosa sería, o lo más cómodo sería, hacer un poligrupo a la parte interior para poder trabajar cuando quisieras con, con esa parte interior. Y esto ya colocamos de nuevo aquí. Bueno, habría que esculpir un poco de, de nuevo, ¿eh? pero bueno, me refiero que esculpimos esto con... Te presentamos HiBox. HiBox es la mejor forma de trabajar en equipo. HiBox combina. Y lo vamos cerrando. Para Gestion eso lo tareas. mejor son los ya, poligrupos, ¿eh? Hacemos esto un poligrupo... y videoconferencia ¿vale? en la y ahora misma ya ¿Podemos ram... trabajar con este grupo tranquilamente sin, sin molestar a los demás? Te presentamos este HiBox. HiBox es la, de, la mejor de forma y de trabajar que en equipo. ¿eh? O sea, HiBox combina gestión para, de tareas, eh, chat, archivos compartidos y, y videoconferencia en, en la misma herramienta, ayudándote hacer. a ellos, colaborar con tu ¿Qué equipo qué pasó, como bien, nunca antes. Está. Comienza okay, creando entonces, salas para grupos y proyectos. Bien, Invita a otros usuarios y empieza a trabajar al instante. la boca hecha, ¿vale? Con HiVox puedes compartir mensajes, documentos y fotos con tu equipo, manteniendo toda esto tu información comercial en el mismo lugar. Fácil de buscar y siempre accesible. Gestionar no, bueno, este es proyectos o sea, nunca ha sido tan fácil. Con HiBox puedes crear tareas, boca, asignarlas a, a movidas, personas ¿vale? específicas y añadir fechas de vencimiento. Siempre, siempre sabrás ¿verdad? qué está haciendo tu equipo eh, y podrás planificar mejor tu trabajo. Dios al tiempo perdido en largas Maya, Cuando hacías curso de tablas, Hoy en día usas Maya. No, <laughs> sí, sí, tienes razón. Ya sé a lo que te refieres. No. Lo que. Eh, de lo que me arrepiento mucho es de que cuando yo tuve la oportunidad de, de, de estar con un profesor, ¿vale? De hecho, el profesor que tuve estuvo en, aquí en Libre Studio hace un par de directos, me parece. Se llama Juan Puerta, por ahí tenéis el directo para verlo. Y, y él daba esculpido digital, ¿no? Entonces nos dejaba elegir cualquier personaje. Y yo como tenía tanto miedo a esculpir, porque las cosas de arte, seguramente a muchos de vosotros os ha dado ese mismo miedo de las cosas de arte, pues como me da tanto miedo, desaproveché más de medio curso suyo, o sea, eh, modelando en vez de esculpiendo. Y cuando me di cuenta de que de que realmente modelar, o sea, esculpir era lo que me gustaba pues me di cuenta de que perdí medio curso que podía haberle preguntado muchas cosas de esculpido y, y no modelando que al final que me gusta, pero no es nada parecido a esculpir, que esculpir es realmente lo que es mi pasión, ¿no? Entonces, eh, por eso dije que <laughs> perdí el tiempo modelando, no, no que perdéis, o sea, podéis modelar lo que queráis, ¿eh? yo de, eso, de hecho modelo bastante, pero me refiero que en el momento que tuve profesor tenía que haberle aprovechado lo, lo que más pudiera y en vez de aprovecharle pues por miedo, eh, pues lo que hice es dejarlo ahí, o sea, decir, pues modelo y ya está, y me libro. Y, y eso fue lo que, de lo que me arrepiento. Entonces, pues bueno, tenemos esto. Vamos a empezar con la siguiente fase. Una vez que tenemos el blocking hecho, de hecho, esculpiría un poco más, pero bueno, vamos a dejarlo así para que vayamos un poco rápidos. Una vez que tenemos el blocking hecho, ahora vamos a hacer un ZRMS y vamos a limpiar eh, toda la topología. A partir de ahora, de este punto, bueno, de este punto del punto que queráis, pero me refiero, a partir de que hagáis este proceso, ya no podéis eh, volver atrás. O sea, a ver, podéis volver, por poder se puede volver, pero me refiero que vais a estropear todo lo que vais a hacer. Entonces, a partir de ahora ya no habrá Dynamics. A partir de ahora son subdivisiones, que son dos cosas distintas, ¿vale? Entonces, hasta ahora hemos trabajado con Dynamics, el modelo, pues sacando, esculpiendo y haciendo todas estas cositas. Y ahora, bueno, de hecho no sé por qué tengo la imagen ahí. <laughs> ahora vamos a hacer esto, lo siguiente. Quito todo, ¿vale? Vamos a dejar solo este objeto. Voy a duplicar el objeto, aquí, como veis, duplico el objeto y le voy a hacer un ZRMSer que se encuentra justo debajo del dynames, eh, aquí. Bueno, el ZRMS se puede hacer peor y mejor, pero vamos a ir un poquito rápido, en plan rápido, para este directo, ¿vale? Entonces, bajamos un poco el número de polígonos aquí y le damos al botón de ZRMSer. A ver qué, qué podéis por aquí. Se escucha un anuncio de fondo. Ah, vale, igual habrá puesto un anuncio. No lo sé. <laughs> eh, Juan Puerta de Clases. Eh, actualmente creo que sí, creo que sí, actualmente. Pero no sé seguro. Mejor preguntar, preguntarle porque es que no, no sé decir seguro ahora mismo. A mí me dio hace cuatro años o cua, tres años. Tres, no, cuatro, cinco años. No sé, bueno, hace unos años. <laughs> no se ha escuchado abrir la boca. No, no se ha escuchado abrir la boca. Eh, ¿Qué haces? Eh, pues repetimos ahora, ¿eh? después de esto, ¿vale? Entonces, eh, ahora cuando tenemos esto, simplemente tenemos que hacer una cosa, que es proyectar el High Poly en el Low Poly. Y para eso es tan sencillo como, fijaros, ¿eh? Aquí tenemos el Proyectar y le damos Control D, Proyectar. Control D, Proyectar. Control D, Proyectar. Hasta que proyectemos todo el detalle posible, ¿vale? Entonces, le voy a dar un Control de más y Proyectar. Y como podéis observar, como podéis observar, bueno, cuando termine de cargarse, ¿vale? A ver, ¿qué haces para no frustrarte con las proporciones? Eh, no os frustréis, porque las proporciones igual no las encajáis a la perfección, pero día tras día, cuando vais mirando el modelo, arreglando cosas, veréis que poco a poco se va arreglando. O sea, no queréis coger el primer día y pa las proporciones de golpe perfectas, ni, ni mucho menos, sino que ir poco a poco, ¿vale? Esa es un poco la, la clave. Y poco a poco, porque cada día, cuando yo por lo menos, cuando me despierto y veo el modelo de nuevo, veo mil fallos que el día anterior no veía. Entonces, eh, por eso os digo que esto no es un trabajo de un día, no es trabajo de unas pocas horas, no es trabajo... Esto es trabajo de eh, eso, pues un día haces unas horitas, vuelves al día siguiente, eh, retocas un poquito, sigues trabajando, vuelves al día siguiente, retocas un poco más. Entonces, es un poquito eso. Entonces, para no frustrarme, ¿qué hago? Eh, simplemente soy realista, sé que no, no voy a sacar el modelo que quiero a la primera y que es cosa de, de trabajarlo. Entonces, eh, yo ya voy con esa, con esa mentalidad ya de, de tener que trabajarlo. Entonces, eh, no me frustro por eso. Si fuera con las expectativas que voy a sacar un modelo de la leche y, y no lo saco, entonces sí que puedo frustrarme. Pero bueno, pero os digo también una cosa, ¿eh? las cosas como son, eh, paso... La mitad del tiempo medio frustrado porque no sé dónde está el fallo. No porque no salga el modelo como quiera, sino que sé que hay fallos, pero no sé dónde están. Entonces, eh, hasta que los encuentro, eh, paso mucho, mucho tiempo frustrado. Pero eso es por otro tema. No es por el tema de que. Eh, es porque sé que hay fallos y no sé dónde encontrarlos. Ese es un poco el, el tema de mi frustración. Eh, yo estudio modelado y animación 3D, pero cuando trato de modelar me empieza a frustrar por las proporciones y el tema de los polígonos. No, el tema de los polígonos, tranquilo. No, o sea, no pienses en los polígonos de ZBrush, por lo menos. No, no te preocupes. Y la frustración hay que trabajarla. O sea, de verdad, es, es algo que tenéis que trabajarlo. Porque es, es la frustración os puede hacer que os deje de gustar cualquier cosa. Entonces, trabajarlo si, si podéis. Vale. Ahora que hemos hecho el Z fijaros la diferencia de la topología del Zremeser. Fijaros la topología, los polígonos, ¿vale? Y mirar el anterior, os fijáis la diferencia de la limpieza de esta topología con esta, ¿vale? Entonces, es mucho más limpio, es mucho más limpio la nueva topología que tenemos, ¿ok? ¿Vale? Y con esta nueva topología, ahora vamos a empezar a limpiar el modelo. A limpiar quiere decir que todas estas cosas que tenemos aquí, todas estas rayas, vamos a empezar a limpiarlas. Con el de smooth, ¿vale? Con el shift. Pero muy poco a poco, ¿eh? O sea, ir suavizando parte por parte, ¿ok? Porque si no, si suavizáis todo de golpe, vais a perder las formas. Entonces, ya veis que poco a poco suavizamos, ¿vale? Manteniendo las formas lo más posible. Yo voy a hacer un poco más rápido de normal, pero más que todo porque estamos en un directo para, para que no sea demasiado pesado el directo, ¿vale? Ok, ya veis cómo se va limpiando. Así estamos, perfecto. ¿Veis cómo se va limpiando la topología? Y dejamos todo lo mejor posible, ¿vale? Yo voy a hacerlo un poco más rápido porque si no, no nos pasamos aquí todo, toda tarde. <laughs> es que esto es cosa de tiempo, ¿eh? O sea, no es ni un misterio más ni, ni mucho menos. Es cosa de ir poco a poco, tranquilamente haciendo, ¿vale? Una cosa es esculpir, pero esto de limpiar, esto es simplemente tiempo. Vale. Vamos a ver otra. Oye, ¿cómo has aplanado los ojos? Eh, sin más, con el. No sé cómo lo ha aplanado. O sea, <laughs> supongo que lo habré hecho un poco de move y después con el trim. Supongo, ¿eh? No sé. Ahora, ahora mismo no sé. Muchas veces ya en ZBrush como hago cosas inconscientes. Pero creo que lo he hecho con el trim, ¿eh? Vale. Suavizar con esta topología es un gusto. Es un gusto porque la topología, como es buena, se suaviza mucho mejor, ¿vale? Ahí estamos. Todavía estamos con pocos polígonos, ¿eh? Tenemos 173.000 ¿eh? polígonos, ¿vale? Estoy diciendo muchas veces, ¿vale? No sé, me da la sensación... Ahí estamos. Perfecto. Ahí vamos, poco a poco. Ahora, por ejemplo, bueno, todavía no. Luego, luego le metemos más detallitos. Ya veis que todo el rato voy corrigiendo, ¿eh? o sea, por, eso, por eso os digo que no os preocupéis. No os preocupéis, porque después, cuando acabe el directo, seguramente veré otros mil fallos. Y diré, me acabo de hecho, porque no lo he visto en el directo. Ahí está. Ok. Perfecto. Ya veis un poquito, a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué forma recomiendas para hacer los ojos de este tipo de personajes? Esperas. Eh, no lo sé. La, es que ya os digo, yo solo he hecho de célula, no soy experto en este tipo de personajes. Eh, yo igual lo haría con, con un cilindro, igual, puede ser. Pero ya, ya digo, eh, tendría, que, tendría que mirarlo porque no he hecho, bueno, quitando célula, no he hecho nunca este tipo de personajes y, y no quiero dar consejos en este tipo de personajes porque no, tampoco es que sea lo que más controlo. Perfecto. Vale, está guardando. Eh, a ver, ¿desde qué empezaste a esculpir? Hace cuatro años y pico empecé. Otra, eh, otra pasión apasiona la escultura. Hombre, a mí los personajes siempre me han apasionado, pues siempre. Eh, pero vamos, nunca, como nunca veía una salida, no sé, no sé por qué, la verdad, antes de pequeño dibujaba muchísimo, 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 pero lo dejé totalmente. De hecho, no, no entiendo por qué lo dejé, porque me encantaba. Y, y luego de repente, pues, eh, en base a estar con, con Juan Puerta, pues, eh, conocí esto, o sea, conocí la escultura y dije, pero ¿qué es esta maravilla? O sea, es como, no sé, no, no lo sé, la sensación fue increíble, ¿no? Entonces, eh, fue como una conexión de, de golpe así con, con la escultura que fue increíble. Y empecé hace cuatro años y pico a esculpir, casi cinco ya me parece, más o menos. Entonces, todos estos detalles que antes teníamos los voy borrando porque los voy a hacer en plan bien ahora vale seguimos suavizando un poco todas estas partes ya os digo hacerlo con más calma vosotros ¿eh? estoy haciendo un poco rápido en plan para, para el directo Vale, seguimos esto también aplanando, voy a esculpir un poquito con un pincel muy, 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 muy muy pequeño, así me gusta, perfecto, lo voy a suavizar muy rápido pa para que nos dé tiempo para explicarlo a la boca y todas estas preguntas que tenéis por aquí, para que podáis, y hacemos un pequeño render, ¿vale?, también. Hola, buenas, estás por ahí, ¿no? Ah, perfecto. <laughs> ah, sí, perfecto, perfecto, sí. ¿Sí? Eh, si hago un montaje en, en lo que es Photoshop o así, eh, lo hago en ZBrush. Y si es para videojuegos o películas o cosas de estas, o sea, eh, todo, en, todo en Substance o en Meri. Sí. Pero bueno, hay, hay mucha gente también que esto, ¿eh? o sea, me refiero a que eso depende del workflow de cada uno, porque hay mucha gente que te estuviza directamente en, en Z y después lleva el canal difuso, el color, lo lleva a Substance para seguir eh, pintándolo allá. Perfecto. Aquí dijo eh, David que si estabas hablando solo. No, no, es que yo, yo, yo me estaba muteado, entonces por ello no me. No me escuchaban, pero no, no. no. Perfecto. No no. no. Listo, perfecto. Aquí te sigo diciendo entonces. Eh... Eh, que sigues haciendo cursos de pago, Sergio. Aquí nos están preguntando. Ah, eh, no, todavía no, no he hecho ningún curso de pago. O sea, me refiero a que. Eh, si se refieren cursos pregrabados, así no, no tengo ni uno así de, de pago. Por ahora todo está en YouTube. O sea, todo lo tienen en canal. Perfecto, perfecto, gracias. Eh, bueno, aquí dicen. Eh, eh, ¿Qué consejo harías para ver mejor el volumen de los personajes? Eh, que trabajen los planos. Porque, eh, por ejemplo, yo cuando veo este personaje, veo esto, voy a, voy a hacerlo muy rápido. Veo esto. Veo, veo estos planos que es el plano inferior, el plano este de, del, del pectoral en el sobaco y el plano superior. Entonces, mucha gente que no, todavía no ha visualizado estos planos claramente, intenta hacer el volumen, por ejemplo, del pectoral y le queda como todo como un uno. O sea, no, el volumen no tiene sentido. Entonces, eh, los planos son súper, súper importantes a la hora de, de estructurar cualquier volumen. Entonces, lo primero, eso, los planos. Conseguir los planos de cualquier forma. Perfecto, Sergio, gracias. Eh, Sergio, aquí nos preguntan eh, por qué quitaste a Kratos de Artstation. ¿Tuviste algún inconveniente? No, no, no. Es, es, eh, es un tema bastante eh, importante. Yo creo que, bueno, vamos a tratarlo aquí porque es un tema que mucha gente lo trata y se me ha olvidado tratar porque quería tratarlo. O sea, cuatro veces he dicho tratar, madre mía. El, el Artstation, el portfolio, eh, es súper importante a la hora de, de mostrarlo a la gente o a las empresas. Entonces, Siempre tenéis que tratar de, de tener los mejores trabajos posibles ahí subidos. El Kratos para mí, yo estoy contento con el Kratos, eh, para pa el gusto que le dice, y de hecho igual, eh, no sé, igual en el futuro lo subo, lo mejor un poco y lo subo, lo texturizo no sé, pero considero ahora mismo que igual no, no aporta eh, nada en cuanto a positivo cuanto, eh, a cuanto a mi portfolio. Y, y siempre lo que esté peor, o sea, lo, lo peor me refiero a, a lo que más bajo nivel tenga, siempre quitarlo del portfolio. Porque una empresa cuando te venga y tú tengas cinco trabajos o, o diez trabajos increíbles y uno malo, la empresa va a decir, ostras, mm, pensaba que era bueno, pero no es tan bueno. ¿Sabes? Es una impresión que, bueno, a las empresas y a la gente le da. No sé si habéis, eh, a ti, Gilberto, o, o a otra persona, habéis visto portfolios con grandes trabajos y de repente veis un trabajo que flojea un poco y te queda la sensación de ah, pensaba que era mejor este. Este, este artista queda un poco esa sensación entonces tenéis que tratar de, de tener siempre solo lo mejor en el portfolio si tenéis algo que os gusta mucho tenéis mucho cariño y tal subirlo a facebook subirlo a, a un sitio así más personal pero en el portfolio siempre tra tratar de tener lo mejor lo mejor lo mejor vale es un poco es, es importante ¿eh? porque luego las empresas eh, a la hora de fijarse le dan mucha importancia a eso Claro que sí, claro que sí, Sergio. Perfecto. Ahí comienza como la, como la duda, por decir así. Perfecto. Sí. Eh, Sergio aquí comenta, bueno, eh, ¿cuántos días te tomó esculpir a Cel, el personaje de Cell, y la parte de render? Joder, pues eh, en cuanto a días, o sea, estuve creo que las navidades pasadas hasta febrero, si no me equivoco. O sea, desde diciembre hasta... Lo que pasa es que no estaba ocho horas al día, que es eh, lo que debía. Tenía más, eh, más trabajos y tal. Entonces, claro... Estaba en los ratitos que, que podía, o por las mañanas, por las noches, o tal. Entonces, pues bueno, realmente estuve tres meses aproximadamente, pero claro, en los ratos un poco libres que tenía haciendo. Entonces, claro, es, además, eh, bueno, no sé si lo pone, me parece ahí en el, en el portfolio, pero eh, era un, un conocido que me contactó para, para hacerlo. Entonces, no me dio ninguna prisa ni nada, entonces por eso no tenía ninguna presión de, de hacerlo rápido. Pero... Pero eso, normalmente esas esculturas en, en máximo de tiempo, o sea, dedicando ocho horas diarias, pues andarán entre un mes y dos, más o menos. Perfecto, Sergio, gracias. Eh, bueno, dice C. Gómez, ¿Esta topología servirá para videojuegos o habría que hacer una nueva? Mira, eh, pues esta topología sería eh, algo correcto, o sea, correcto en el sentido que funcionaría en un videojuego, pero no sería lo más óptimo, porque la mejor retopología que podemos hacer es, es manual, al final. Porque la, la manual al final eh, lo hacemos eh, manualmente poniendo cada polígono donde queremos que esté. En este caso, pues el, el ZRMS nos ha posicionado un poco los polígonos donde él ha considerado. Está bien, se puede meter en un motor de videojuegos, pero no sería lo más óptimo eh, que podamos hacer. Perfecto, Sergio, gracias. Eh, bueno, aquí dicen. Eh... ¿Algún consejo para quien inicia? Eh, para los que comienzan, les confirmamos que hay, en nuestro canal hay, unos, hay unos, unos cursos gratis. No sé si yo la, ya los han visto. Eh, es el curso de. Ahorita voy a compartirles aquí por el chat los cursos que tenemos así como gratis para que puedan ingresar a ellos y, y puedan comenzar desde cero. Pero de igual forma de la parte de consejos para iniciar, les eh, eh, recomiendo a Sergio. Para iniciar, eh, yo recomiendo, bueno, ya que han dicho también, recomiendo tableta, eso también <laughs> es importante, porque sin tableta es muy, muy, muy difícil. Eh, yo aconsejo una, una cosa, o sea, para empezar, y es eh, ilusión. O sea, ya sé que es como muy, no sé cómo decirlo, pero, pero yo cuando empecé me encontré con un montón de, de, de trabas, de, de cosas que no me salían, me frustraba. Pero tenía tanta tanta ilusión que lo único que hacía es: venga, tengo un problema, pues lo soluciono y sigo esculpiendo, y sigo esculpiendo. Motivación, es que al, al principio no hay nada más que, que necesites. O sea, simplemente el programa es muy sencillo de usar, como veis. Eh, eso sí, cuando nos metemos ya en cosas más avanzadas, pues no. Pero realmente con el programa, con los cuatro pinceles que estamos usando aquí, porque no estoy usando más pinceles, con la suficiente motivación como para. Para estar día tras día, aunque sea un ratito, 15 minutos, media hora, 20 minutos, pero aunque sea un poquito trabajando día a día, es más que suficiente para que comencéis con, en este mundillo. O sea, no, no requieres de más cosas y tableta. Perfecto, gracias Sergio. Eh, ¿Sergio usa Maya para alguna etapa de, de los personajes? Sí, eh, Maya sobre todo lo utilizo ya cuando hago la retopología y saco los mapeados de UVs y todas estas cosas, pues ya utilizo Maya para posicionar todo, para colocarlo todo bien con, la, eh, con, el, con las UVs y tal. Aunque ahora, en la siguiente actualización de ZBrush, van a meter un editor de UVs que todavía es muchísimo mejor que el que tiene ahora y posiblemente igual ya casi mmm, ni aparezca por Maya. <laughs> Así que bueno, si no es para modelar algo, o sea, por ejemplo, si, si hay un arma, una escopeta, un lo que sea, pues me iría a Maya a modelarlo, eso sí. Perfecto, Sergio. Bueno, Sergio, aquí me comentan que de dónde eres, que nos cuentes un poco de, de tu vida, Sergio. Eres de España, pero cómo iniciaste en esta área para los que están llegando. Pues eh, soy de España, de, de Pamplona. No sé si os, eh, os, os suena los Sanfermines y todas estas cosas de, de ahí, de la ciudad de los toros, de estos. Sí, sí, claro. Eh, pues de, de por ahí. Entonces, eh, yo empecé hace cuatro años, casi cinco, y nada, estaba en un curso así como de. de todo. O sea, era desarrollo de videojuegos, pues dabas. Eh, diseño de videojuegos, dabas conceptar, dabas modelado, dabas de todo un poco, ¿no? de programación, animación. Y, y un curso, bueno, me tocó, de hecho tú ya le conoces a Juan Puerta, me tocó, vino como profesor Juan Puerta y, y nada, metió la escultura digital ese mismo año en, en esto. Cambiaron el, bueno, no cambiaron, sino que complementaron el modelado con lo que es el, la escultura digital. Yo ya he contado antes que era reacio a, a, a esculpir porque tenía mucho miedo de las cosas artísticas. Eh, mucha gente supongo que habrá tenido este miedo. Y el, el primer la mitad del año, más de la mitad del año, estuve modelando más que esculpir. No, es que esculpir, ni siquiera esculpir, pero bueno, estuve modelando. Entonces, eh, cuando llegó la segunda mitad del año, viendo que no estaba esculpiendo, eh, Juanma, bueno, Juan Puerta me obligó a esculpir. O sea, me dijo, no, pues este semestre tienes que esculpir. Y pues bueno, obligado, pues me puse con la escultura y fue, o sea, fue encender ZBrush, ponerme con la tableta y de verdad os digo, o sea, ¿sabéis cómo es el amor a primera vista? ¿Sabéis cómo Pues algo parecido, ¿no? Eh, fue instantáneo, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? ¿No? Es, 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 es increíble, no sé, fue increíble la sensación que tuve y a partir de ahí, o sea, no paré. O sea, realmente a partir de ahí mi vida cambió completamente, no no paro día y noche de pensar en la escultura, en personajes, en tal que puedo hacer. Es, es la verdad increíble y, y no sé, es, es esa conexión instantánea que tuve y desde entonces, pues ya os digo, apenas, no sé si más de unos pocos días, no sé si habré parado de esculpir, o sea, seguidos. ¿sale? Y en momentos de mucho estrés que no podía esculpir, ¿eh? pero, <laughs> pero no sé, ese fue mi inicio. Perfecto, Sergio. Sergio, hemos visto muchos artistas buenos en España. ¿Cómo es el mercado allá para...? Para las personas que quieren ir allá a buscar una oportunidad laboral. El, a ver, el mercado aquí en España todavía se está haciendo. O sea, me refiero, hace 3-4 años eh, había mucho menos eh, empleo en cuanto a videojuegos y, y como character artist y tal. Pero poquito a poquito eh, se va haciendo más empresas. Son casi todas empresas más indie, no son triple A ni mucho menos, pero poco a poco el mercado va haciéndose más grande y la verdad que está bien como. Eh, cómo se va proyectando, ¿no? O sea, la, que, y además me parece que Pablo también comentó que cada vez el mercado en Argentina y tal también era más eh, mayor, ¿no? Y eso siempre es bueno. ¿no? Es un mercado que yo creo que no va a tener fin en el sentido de que hay otros trabajos que cada vez ves como que hay menos trabajo, ¿no? Pero en esto es como que cada vez hay más trabajo. Entonces eh, es una es una sensación positiva y tanto en España como en el extranjero yo creo que cada vez hay más trabajo de, de esto. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. Eh, bueno, aquí me están preguntando sobre tu equipo, qué equipo tienes, eh, se puede hacer lo que estás haciendo con un equipo básico, ¿qué recomendarías en ese punto de vista? Sí, eh, yo realmente empecé con, con un portátil, era potente el portátil, eh, no, no os voy a mentir, pero realmente no necesitas un, un, una, un gran ordenador para, para empezar. Eso sí, cuando ya vas metiendo detalles, muchos millones de polígonos y tal, eh, ahí sí que se nota, pero al principio realmente no, no se nota en absoluto. O sea, no... No son tan absolutos, así que cualquier ordenador, bueno, cualquier ordenador, algo mínimamente decente que tengáis, eh, os puede servir para, para empezar tranquilamente. No os preocupéis. Perfecto, Sergio, gracias. Bueno, aquí un, una persona llamada Manolo Martínez te cuenta. Eh, ¿Qué metas tienes para este año, Sergio? realmente yo ahora eh, bueno, debido a que no me puedo mover de, de casa o sea bueno, no me puedo mover no puedo ir a otro país a, a trabajar eh, me gustaría mejorar mi nivel de, de, de escultura para poder conseguir trabajos eh, freelance pero en empresas grandes porque en empresas pequeñas sí que sí que consigo o sea trabajillos pequeños y tal pero me gustaría trabajar a distancia en empresas grandes pero bueno eh, eso es eh, de vista a muy futuro yo este año quiero mejorar mi nivel, quiero sacar mejores esculturas, mejor portfolio y, y eso. Y, y sobre todo me gustaría este año, eh, es algo que todos los años he intentado conseguir, pero yo creo que este año eh, enseñar más todavía eh, a la gente cosas sobre escultura. O sea, ca cada año me motiva más el hecho de ver comentarios en, en el canal o lo que sea o en las redes sociales de que he ayudado a alguien a iniciarse o, a, o con algún problema que tenía o lo que sea. Y, y este año me gustaría, pues eso. Eh, pues ayudar un poquito más a, a la gente y, y mejorar mi nivel de, de escultura. Es pues un poquito el objetivo. Perfecto, Sergio, gracias. Eh, sí, de, de, de igual forma estamos aquí pues, evaluando, Sergio, eh, más adelante, finalizando este mes o, o en pocos días, hacer unas conferencias de, de revisión de portafolios. A veces, como artistas, eh, no, no hacemos bien las cosas eh, en la parte más sencilla, que es la parte la parte de, de organizar portafolio, para conseguir la parte de cliente. Entonces estamos reuniendo un par de artistas y nada, entre ellos pues sería bueno que eh, participara Sergio para, para unirnos unos cuatro y, y comenzar a, a dar consejos de lo que es la parte de portafolios, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, dónde poder buscar oportunidades laborales y toda esa parte que a veces nos cuesta mucho cuando estamos comenzando. ¿Qué opinas? Claro, encantado yo. O sea, si la gente quiere verme por aquí, yo encantado. <laughs> Por supuesto, sí. De hecho, el día de hoy, a ver te cuento, hemos llegado más o menos a 118 espectadores. Joder. Qué pasado. Muchas y... gracias a todos por estar por aquí, ¿eh? Joder. <laughs> y se han mantenido, se han mantenido 100, 114, y se han mantenido y, y bueno, todo va de okay, la mejor bien. forma y, y nada, pues de igual forma estamos contentos de, de que estés acá, Sergio. Gracias. A vosotros, a vosotros. Bueno, eh, no sé si esa pregunta ya te la hicieron o ya la respondiste, pero creo que sí. Bueno, dice Ares López, ¿tienes algún artista que al ver su trabajo te motiva? Buah, sí, muchísimos. O sea, yo tengo dos, eh, sobre todo, eh, dos artistas ahí muy en mente. O sea, bueno, la lista de artistas que tengo en mente es increíble, pero bueno, hay dos sobre todo que desde el principio me, me tienen como locos. Eh, son Daniel Bell y, y Grassetti, son, son do, <laughs> dos artistas que yo desde que empecé, de hecho, eh, a Grassetti sí que le conocí como quien era Grassetti, pero a Daniel Bell le conocí de una forma un poco extraña en, en la red, y es que un subió su primer trabajo a, a Zbra eh, Central, bueno, de hecho, cuando estuvo aquí en el directo lo comentó, subió su trabajo, y yo cuando vi ese trabajo... Me enamoré del trabajo, pero increíble. ¿eh? Pero yo no sabía que era Daniel Bell, ¿no? Y al, a los años, cuando empecé a subir Superhéroes y vi su portfolio, me di cuenta que ese, ese artista que le, le veía y sus, sus trabajos, que me motiva tanto, y de hecho era, <laughs> era Daniel Bell, ¿no? Entonces, eh, joder, desde su primer trabajo de fue, de hecho subió en 2014, si no me equivoco, porque lo subió cuando empecé yo. Y, y la verdad que esos dos artistas son. Increíbles y, bueno, entre otros muchos, ¿eh? hay muchísimos, muchísimos que la, la lista es interminable. o sea De hecho, en Artestation sigo a más de 3.000 personas, así que es, es interminable la, la lista de artistas, increíbles artistas que hay o sea, aquí. Sí, 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 de acuerdo. Ariel es tremendo artista y, y humilde, muy sencillo, muy, sí, muy, sí, muy sí. sencillo. Sí, a mí de hecho me sorprendió hace, hace un par de años eh, le comenté ahí en un post y joder, cuando me comentó dije qué ha pasado aquí me ha comentado Daniel <laughs> fue increíble no muy muy majo el tío y increíble increíble perfecto perfecto eh, muchachos aquí les voy a compartir por el chat de, de YouTube de, el portafolio de Sergio muchos me, ah, me, me, han, me han preguntado que están que están que lo están siguiendo o que quieren seguirlo, entonces nada, ahí lo pueden ver. Yo creo que por aquí debe estar el canal de YouTube de Sergio. Porque ah, nada, sí. Sergio este año va con toda con su canal de YouTube y, y bueno, nosotros esperamos también aquí seguirlo invitando cada momento. Entonces, Hola, cuando querés encantado. Súper bien, claro que sí, Sergio, te estaremos molestando bastante este año. Perfecto. Aquí pues, les comparto el canal de YouTube de Sergio. Eh, Sergio está casi cuando se inició YouTube, ¿cierto? Sí, sí, yo eh, con YouTube, no con este canal, eh, tenía otros canales. Yo empecé ya en 2006 en YouTube y ya, <laughs> ya pasó mucho de eso. Ya. Bueno, ahí les dejé, muchachos, el link de, de Sergio de Art Station y el canal de YouTube para que lo sigan. Muchas gracias. Para que lo sigan y demás. Pero Sergio, o sea, comenzaste con nosotros. Canales, pero de ¿qué eran o por qué lo cerraste o? Eh, no, eh, de hecho los otros canales yo bueno, soy también desde pequeñito, pequeñito eh, he tocado eh, bueno, muchos instrumentos y me gusta mucho la música. Entonces yo yo subía cosas de tocando la batería, la guitarra y tal. Entonces, pero luego bueno vino vino el copyright de YouTube y, y fue fue bastante duro, pero bueno. Hace, hace ya muchos años ya de eso, pero sí, el copyright me, me fastidió un poquito. Ah, vea pues, vea, pues. No sabíamos que tenía una parte musical. Qué bueno eso. <laughs> bueno, bueno, aquí estoy viendo el canal de Sergio, muchachos. Hay cosas impresionantes y hay bastante contenido. de una allá y, y mira, ahí está hasta, hasta Hitman con... Ah, con, sí, sí, juegos Sergio? vais a ver por todos sitios <laughs> No, 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 qué locura eso está... Ah, está el, de, el personaje de, de Aloy también por ahí Sí eh, Bien, 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 no, no, no Puches, Hay bastante material, Sergio ¿Sergio no duerme? No, eso es, no, ahí está el secreto ¿eh? <ríe> <ríe> en no dormir No, está buenísimo, buen material, buen material. No, muchachos, aquí Ahí, a, ahí llegan y no se van. <laughs> Listo, Sergio. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí, ¿qué más dicen? Eh, el trabajo en Colombia, de Cali, en Colombia, el trabajo está muy bueno en, en la parte de videojuegos. No sé si, si, si tuvieron la oportunidad de alguno de ir a, a, a la parte de los eventos que hacen en, en Corferias Colombia. Eventos muy de bueno. Colombia 3.0 o, o Micón o Sofa. Sino, eh, yo no he podido ir por estar fuera de, de, de actividades, pero he visto los recuentos de compañías de videojuegos impresionantes. De pronto no son muy conocidas, pero sí he tenido contacto con compañías de videojuegos y compañías de animación eh, nivel de exportación, pero impresionantes. Lo que pasa es que a veces no son tan visibles, pero de que Colombia va en aumento va en aumento. Les recomiendo bastante que que curiosidad en bien a fondo esa parte. Hay compañías que, que. Hay una compañía que le hizo algo para. Ahorita no recuerdo el nombre. Eh, si sí hablé con un integrante de la empresa hace un tiempo. Y hacían eh, modelos parecidos a los, de, a los de Transformers. Para exportar a China. Entonces, eh, nada, muchachos. Hay mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho. Yo creo que tanto en Colombia como en el resto de partes. Lo que pasa es que hay, a veces son compañías que, que trabajan en silencio y. Y uno puede ver por televisión o por YouTube cosas increíbles, pero uno nunca se puede imaginar que puede estar hecho en Argentina o en Colombia o, o en Perú o donde sea. Claro. Sí. Entonces toca que estén pilas, pilas atentos a eso y, y nada. Bueno, ¿cómo funciona el sistema de pagos ahora al realizar un trabajo de escultura digital? Bueno, eso es un precio. De, es, un, es, un precio es un punto delicado, Sergio. Ahí nos comentarás cómo es la parte de pagos. Ah, yo eh, si empezáis, bueno, si acabáis de empezar al principio, principio, eh, yo os recomiendo que si hay algún trabajillo que os interese, o sea, me refiero, interesar, si sois character artist y queréis hacer digital, eh, escultura digital, por ejemplo, tenéis un personaje que, que os piden, un, un freezer, por ejemplo, y a vosotros os gusta, si la primer, primera vez, aunque no os paguen mucho, y siempre tratar de hacer ese trabajo, sí, siempre que os guste, ¿eh? porque eso te va a dar la visibilidad de luego coger el siguiente trabajo y poco a poco vas a ir como haciéndote, eh, metiéndote en el mercado. Entonces, en cuanto a pagos, yo recomiendo siempre que sea eh, la mitad por adelantado y la mitad a la entrega, porque si no, mucha, mucha gente, pues lo que hace es llega a lo último, que me ha, me ha pasado a mí también, llega a lo último y dice, no, ya no me interesa, ya no sé qué o tal, y, y al final... Te quedas sin pago. Entonces, cuando te han adelantado la mitad del, del dinero, normalmente ya no se echan para atrás y no pierdes todas esas horas de trabajo. Entonces, en cuanto a pagos, si es la primera vez que entráis al mercado laboral, eh, el precio no, no lo consider, consideraría importante siempre que sea un trabajo que os guste a vosotros. Y el pago, si, eso sí, la mitad por adelantado y la mitad al, al final. Y luego, una vez que ya tengáis un par de personajes, tres personajes, que hayáis trabajo un poquito para para ciertas personas ya empezar eh, a normalizar lo que es el, el precio del, de vuestro modelo, porque al final sí que eh, hay mucha gente que dice, joder, pero ¿cómo vas a cobrar tan poco por ese modelo? Pero también la inexperiencia que tienes tú como escultor, porque si no has trabajado nunca, eh, es bastante grande y seguramente vas a cometer ciertos errores en el proceso que si le cobras eh, mucho a, a alguien, que además que luego otra cosa es que te acepte ese precio, pero me refiero que si le cobras, seguramente eh, la, tu imagen eh, respecto a él va a ser bastante mala. Si le cobras y has hecho fallos en el proceso, va a ser mala. En cambio, si le cobras poco, normalmente, yo así empecé, eh, empecé cobrando poco, y normalmente él te dice, ah, mira, pues esto has hecho fallo aquí, esto puedes mejorarlo aquí, esto puedes... Y dije, ah, coño, pues mira, pues es, es verdad. Y respecto al segundo cliente, le cobré un poquito más. Pero ya tenía la experiencia del primer cliente y ya los dos, tres clientes, pues normalmente ya eh, tienes la suficiente experiencia para sacar una pieza bien y ya puedes empezar a cobrar eh, bien. O eso es mi consejo, porque la reputación que tengas tú de cara al público, o sea, de cara a las empresas, lo es todo. Si vas a donde alguien y le caes súper mal o le has hecho un mal trabajo o le has cobrado mucho o le has hecho lo que sea y ese alguien habla con otra empresa y esa empresa habla con otra empresa, al final tu reputación va a ser negativa. Entonces, tenemos que ser conscientes de en qué posición estamos realmente y, y cuánto debemos cobrar eh, según la experiencia que tengamos. Entonces, mi consejo, eh, y esto es simplemente mi consejo, no es que tengáis que seguir, pero mi consejo es que empecéis siempre cobrando la mitad por adelantado, la mitad eh, de, después de la entrega y el precio. Si no tenéis ninguna experiencia, seguramente ese eh, hombre, mujer o empresa te va a sacar muchos fallos. Te va a decir, has hecho mal esto, has hecho mal esto, has hecho mal esto y para que no le quede un mal sabor de boca, al cobrarle menos de lo debido, pues tú has aprendido mucho con él y eh, él ha conseguido ese trabajo por un menor precio. Entonces, salir los dos ganando y ya una vez que tienes la experiencia, ya empiezas ya en el mercado normal, pues con tus buenos trabajos, con tu experiencia y con todo junto. Es un poquito mi, mi consejo. Perfecto, Sergio, gracias. Bueno, aquí dice... Saludos desde Medellín, Colombia, excelente. Eh, Sergio, saludos desde Medellín, aquí apoyando el directo, bien. Bueno, pues, un saludito a los de Medellín. No, en Medellín también la industria va creciendo. De hecho, muchachos, eh, estoy aquí descargando un video para mostrárselo de una de las primeras compañías que inició con el cuento de los videojuegos en Colombia. Eh, Sí, de hecho, sí. De, hecho, de hecho, en Colombia me han contactado varias, varias empresas de Colombia. O sea, que de, de muchas empresas que me contactan de Colombia, ya hay empresas. ¿eh? O sea, me refiero que no estoy viviendo en Colombia, pero eh, mediante contacto, pues sé que por lo menos algo de mercado ya hay. Ver, o sea, sí que, que se ve. Exacto. Yo, yo, yo quiero compartirles esto, muchachos. Es una empresa. De hace que, que. que revolucionó en su momento en Colombia. Y pues nada, les, les fue muy bien. Pero desde desafortunadamente. Como que ya no existe. Pero las iniciativas que tuvieron fue impresionante. Yo yo creo que Este video que les voy a mostrar en este momento. Fue subido. Fue más o menos hace 8 o 9 años. 8 o 9 años. Siempre, siempito pero. Pero sé que. Que les puede gustar ver este video. Permítanme un segundo, por favor. Sí, yo Creo pasa... que a veces, Sergio, eso, pues, que yo creo que a veces decimos que empleo no hay, oportunidades no hay, pero o creo que hay que, que, hay que buscar es bien. Sí, sí, totalmente. Hay que... Eh, el buscar el empleo es, es complicado, ¿eh? Porque hay, hay dos cosas: una positiva y otra negativa. Internet nos ha abierto las puertas de poder trabajar en todo el mundo, pero también ha abierto las puertas de todo el mundo a que trabaje con todo el mundo. Entonces, antes cuando teníamos competencia con el, no sé, con nuestro amigo del barrio y, y no sé, algún vecino de otro pueblo que tengamos al lado, ahora tenemos con gente de Estados Unidos, de, de Japón, de China, de Colombia, de, de cualquier sitio. Entonces, el nivel que tenemos que tener es mayor al que teníamos que tener antes, pero las ofertas de trabajo son mucho mayores también a las que teníamos que tener antes. Entonces, en cuanto a venderte, eh, todo el rato, eh, redes sociales, publica en redes sociales, contacta con empresas, habla con gente, vete a conferencias, porque al final igual vas un día a una conferencia o lo que sea, te contactas con alguna empresa ahí, echas el portfolio y bueno, igual no te cogen, pero ya te han echado el ojo ya saben que existes. Entonces, eh, pues bueno, eh, van a esa, ir echando currículums, bueno, portfolios más que currículum y probando, y poco a poco te irán llamando, ¿sabes? Y, y cuando te llamen, por supuesto, hacer un buen trabajo, porque si haces un mal trabajo, la imagen que, que das a, hacia la empresa, uff, va a ser negativa, y eso te va a cerrar muchas puertas. Exacto, exacto. Sergio, si tienes la oportunidad de ¿eh? ver ahorita un momentico el video de YouTube. Ah, sí. ahí voy, Estoy pasando en este momento un video, no, no sé si escuchan el audio ya. No sé. Esa compañía. Compañía, pero... Claro, es que va con un poco de delay, o sea, tú tranquilamente, o sea, vete. Ah, ahora estoy, ahora estoy. Eso es, esa compañía muchachos eh, inició en Colombia. Si no estoy mal, si no estoy mal y, y perdóneme si me equivoco, comenzó en Medellín. Hace unos o sea, este video es de hace 8 años. Joder. Pero me imagino que comenzaron que mucho de este material puede ser de hace 15 años. Y claro, era una compañía seguir. muy buena y, y eso fue uno de los puntos que nos motivó mucho a, a meternos en esa parte de, de la escuela. Entonces, eh, nada, esta compañía muchos no dice, la conocen. Gilberto, te sí. dicen que el audio del video está muy alto. Que no es ah, un perdónenme caso. un segundo muchachos. Entonces nada muchachos, o sea, este es un ejemplo de que hay de, 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 de compañías que van y vienen, pero, pero este nivel de ellos, para su momento, para su momento, pues imagínense hace como de, de 10 a 15 años le pongo que hicieron todo esto. Era bastante bueno. Realmente esa compañía como que se desintegró, no sé qué pasaría, pero... Pero nada, sigan buscando qué oportunidades es lo que hay, muchachos, y... Solo hay que tener buen. Buen portafolio para para que podamos ser así como atractivos a, al mercado actual. Eso es, eso es. Aquí lo entre comillas malo es llegar a coger ese nivel alto que se requiere. Pero lo bueno es que una vez que tú ya tienes ese nivel se te abren muchas puertas de golpe. Entonces animar a la gente a que tranquilos que sé que el nivel está muy alto. De hecho, o sea, yo o sea, eh, al nivel que apunto todavía, o sea, es o sea, me refiero que yo a la gente que estoy viendo digo, pero estos tíos están en otro planeta, ¿sabes? Esos son, son dioses, ¿sabes? Entonces, pero no preocuparse, o sea, sé que sus trabajos son muy buenos, que me falta camino, pero la cosa es poco a poco disfrutando, sobre todo disfrutando, eh, hacer el camino tranquilamente, porque si no, si te vas a frustrar mucho por el camino. Y eso al final, la escultura es pasión, y si te frustras, esa pasión se pierde. Entonces, eh, recomendar a la gente que, que sí, que tenga los objetivos bien claros, que tenga a Daniel Bell, a Grasetti ahí en el objetivo, pero que por el camino, mientras consigue ese objetivo, ese objetivo, que disfruten mucho del camino. Porque yo he notado mucho cuando me frustraba, y cuando me frustro, hay días que tengo malos, pero eh, noto mucho que no aprendo tanto con la escultura. En cuanto, en, en cuanto disfruto, es como que todo el proceso es mucho más agradable y, y aprendo muchísimo más. Perfecto. Entonces, Perfecto. Eh, bueno, eh, ¿te están saludando desde, desde, desde Venezuela? Desde Venezuela Joder, un acá saludito acá. a Venezuela. <laughs> tengo, tengo varios seguidores, así que Venezuela es un sitio que ya... Además, je, conozco gente de Venezuela también que, que ha venido aquí, así que... Sí, sí. Hay un artista de Venezuela que se llama Ranger, Ranger que está uh -huh. en España. ¿Ah? Y ¿Sí? estuvo aquí hace como, como en diciembre. Uf. Una persona muy, muy alentosa y muy humilde. Y fuerza para Venezuela. Sé que el momento no es no es, no es no es fácil por lo que están pasando, pero, pero bueno, es. afortunadamente nada dura para siempre. En algún momento eso tiene que mejorar. Sí, esperemos que sí. Esperemos eh, saludos que... desde Bogotá, Colombia. Sí. Listo. Es Aquí salir. están preguntando. Bueno, cuando dice el curso de modelado digital para impresión, para coleccionables, muchachos, ese curso comienza a finales de febrero para que estén atentos, es que lo, lo, lo estamos mejorando bastante, entonces, eh, nada, atentos ahí. Eh, listo. Eh, Sergio, ¿cómo haces lightness like, like no, Perdón, Sergio. Sí, eh, sí, ah, lightness sí. Lignes, sí. Eh, tomar en cuenta desde un modelo base una esfera cuando... A ver, eh, lightness es el, el punto más complicado, o sea, el punto más alto a la hora de esculpir. Entonces, yo lo primero que hago es sacar una esfera, saco una cabeza estándar, o sea, no, no pienso en quién voy a hacer, sino que saco la nariz, los ojos, la boca, las orejas. Una vez que ya saco todo, le doy un poco de forma, o sea, voy dándole un poco volúmenes y tal. Y una vez que ya tengo toda una cabeza estándar ya más o menos hecha, lo que hago es poner una foto al lado e ir, ir como moviendo todo para que encaje más o menos. Y una vez que ya más o menos a ojo ya me encaja todo, pones la foto justo detrás del modelo y vas encajando a la perfección, o sea, que encaje justo con la foto. Entonces el likeness será exacto. Y de hecho todos los Lightness se hacen así. De hecho, eh, los, eh, en estos coleccionables de los Hot Toys y, bueno, de modelos, bueno, SciShow no hace de estos likeness, pero Hot Toys sí que hace Lightness. Y según leí en, bueno, vi un vídeo de un artista, eh, eso, les pasan fotos de los actores reales, de, de varios ángulos, para que ellos vayan. Eh, esculpiendo según la, la cabeza que, que tienen, pero vamos, que ponen la foto detrás y van como eh, calcando, por decirlo, de una forma así un poco brusca. Perfecto, o Sergio. Y hay, hay dos. Una pregunta de. Bueno, tan, tan, tan. Eh, no, pues si puedes leer la de Ted. La de Ted. Ah, vale. Veo vídeos de grandes artistas y utilizan como mismos pinceles con pocas variaciones, solo cambia el workflow. ¿Recomiendas algún workflow a aprender? Eh, vale, es lo que he comentado en este directo. Eh... Los cuatro pinceles básicos nos, nos bastan, la verdad. No, no requiere de más pinceles de esculpir. Eso sí, después hay como pincelitos pequeños que igual descargas un pincel y, y te encanta, ¿vale? Y pues utilizas ese pincel tranquilamente, no hay ningún problema. Pero me refiero que para alguien que comienza, que no, no piense en descargar mil pinceles, herramientas, eh, funciones, no, no, no. Con los cuatro básicos, realmente casi todos, eh, con los cuatro básicos ya funcionan. De hecho, en el Zbrush Summit, que se da cada año, eh, había un artista que enseñó todas las herramientas que utilizaba, eh, de Blizzard me parece que era, y eso, enseñó todas las herramientas y los pinceles que he enseñado yo, son básicamente bueno, quitando un par de pinceles más, pero son básicamente todo lo que utiliza para esculpir y estamos hablando de gente de Blizzard que son gente muy 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 top o sea, me refiero lo más top del mundo y utilizan los mismos pinceles que, que todos utilizamos, no hay por eso digo que no hay ni un misterio, no, no tengáis ninguna preocupación en ese sentido, y el workflow yo os recomiendo que cojáis vuestro propio workflow. O sea, está bien que sigáis el workflow de alguien, pero siempre el tener el vuestro propio os va a hacer sentir mejor con la forma de trabajar. Entonces, con el tiempo, eso se va cogiendo con el tiempo. Pues os recomiendo coger vuestro propio workflow más que trabajar con, con alguno de, a, de alguien en concreto. O sea, por muy bueno que sea, ¿eh? porque él tiene una manera de pensar, igual tú tienes otra manera de pensar. Entonces, te sientes más cómodo con otro tipo de workflow. ¿vale? Entonces voy a leer alguna cosilla más que tengo por aquí. Saludos desde México, Sergio. Eh, tus vídeos me han gustado, me han ayudado mucho. Pues me han ayudado muchísimo. Saludos a, a México y, y un saludito, Osvaldo. Al iniciar el nuevo curso de escultura digital para coleccionarnos de este año, ¿se puede además ver el curso anterior? Esto es para Gilberto. No sé si estás por ahí. Sí, ahí ya le. Ah, ahí estás. De... <laughs> ah, vale, vale, he visto, ahí está justo debajo, sí. Mira que está en amarillo, eh, pero. Eh... Si tengo un busto con subdivisiones y me decido hacer el resto del cuerpo, ¿cómo hago sin... Uf, haciendo un dynamite alto para unir el resto de. La... Vale, aquí os, os recomiendo una cosa. Y es que. Es, es una cosa, una tontería, pero que yo me di cuenta muy, muy tarde. ¿eh? O sea, la cosa es que. La pregunta es: si yo tengo un cuerpo por partes, imaginaos la cabeza, el cuerpo, las piernas y el brazo. Claro, yo quiero juntar todo de golpe, ¿no? Eh, pero si junto todo de golpe, el dynamess tengo que hacerlo muy, muy alto. Entonces, ¿cómo lo hago para juntar todo? Pero no hacer un dynamics muy, muy alto para que me pete el ordenador. Y parece una tontería, pero si. Imaginaos, mira, de hecho, vamos a hacerlo aquí, mira, para pa que lo veáis un poco. Eh, a ver, un momentito. Vamos a duplicar esto. O de hecho lo voy a clonar un momento. Así. Perfecto. Ah, bueno, este es otro, pero. Ahí está. Vale, entonces, imaginaos que tengo la cabeza por un lado, vamos a hacer un poligrupo por la cabeza. Así. Y vamos a hacer. Un Dynames bajo, ¿vale? Duplico esto, perfecto. Y hago un Dynames bajo. Así. Digo más para que no tarde, simplemente para, para tener la idea del, del concepto de lo que quiero explicar. Vamos a hacer un Dynames, a ver, perfecto. Entonces aquí, ahí, un momentito, Dynames con grupos. Eso es, vale. Entonces, vosotros me planteáis una situación en la que el, tenéis dos partes, ¿no? La cabeza y el cuerpo. Veis aquí que está partido. Entonces decís, claro, yo quiero unir estos dos, pero van a ser muchos polígonos si uno de esos dos. Yo recomiendo hacer... Es que es además una tontería que se me ocurrió de la nada eh, y tenía el mismo problema que vosotros. Duplico este mismo objeto, este que tiene dos cachitos diferentes. Lo duplico. A esto todo le hago un Dynames bajo, pero lo uno todo. Pero le hago bajo, ¿eh? El Dynames, así, para unirlo, ¿vale? Aunque pierda detalle, da igual que pierda detalle. Ahora le hago un meser a todo esto. Dejamos que cargue. A ver, qué carga. Ahí. Y ahora, imaginaos que este es el de muchos polígonos, ¿vale? El que está partido, el que tenéis mucho detalle. Ahora simplemente proyectáis las dos piezas esas. Mira, fijaros. Os quedará una rayita ahí en medio. Ahora, ahora lo veréis. Ahí en medio os queda una rayita porque os proyecta raya, pero esta rayita se suaviza y tenéis todo en un mismo modelo. O sea, es, es una cosa que no se me ocurrió, pero, pero joder, cuando se me ocurrió, madre mía, eh, me, me salvó la vida en más de una ocasión. <laughs> Así que bueno, ahí os dejo el consejillo. Vale, a ver más cosillas por aquí. Eh, ta, 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 ¿Dónde están? Ah, vale, aquí. O sea que con esta calidad de polígono se puede posar el personaje sin problema. Sí, para pos posar el personaje, fijaros. Si cojo yo este personaje, ¿vale? Este es el, el mío. Vale, este es. Vamos a quitar este. Perfecto. Este es el mío. Entonces, para posar el personaje, imaginaos que queréis girar el cuerpo. Aquí, ¿qué haríais? Una máscara y lo rotaríais, por ejemplo, ¿no? Así. ¡Ole! <laughs> vale, ¿qué pasa cuando lo rotas con muchos polígonos? Que rompes lo que es el, la geometría. Entonces, como tenemos subdivisiones, como hemos hecho el paso a las subdivisiones, nos vamos a la subdivisión más baja, le damos control y un clic ahí dentro para que se suavice esta máscara, fijaros, y ahora si giramos veis cómo no se rompen los polígonos. Entonces suavizando, o sea, rotando así, fijaros que la rotación es mucho más suave. Y si subimos de polígonos ahora, fijaros la diferencia de antes, a ahora. ¿Os fijáis? Entonces, si tenéis las las subdivisiones eh, ya activas, o sea, ya habéis hecho el modelo con subdivisiones, bajáis a la más baja, lo posáis y lo subís de nuevo a la, a la más alta. Y así conseguiréis un po una pose más limpia y menos estropeada. Ok, a ver más cositas. Salúdame, Remundo, un saludito, por supuesto. Ecuador, ¿recomiendas trabajar con perspectiva o sin ella? A los... Vale. <laughs> es una pregunta, madre mía. Eh, ¿Qué ponía? A los tiempos que haces un directo. Sí, ya, ya lo siento, ya lo siento a los que me seguís, que, que apenas he hecho directos en este último tiempo, pero es que he tenido muchísimo, muchísimo trabajo, por eso no ha sido. Entonces, eh, ¿qué? ¿Con, ¿Con perspectiva o sin perspectiva? Aquí cada, cada artista te va a decir una cosa distinta. Y de hecho, os comento. La perspectiva más o menos que vemos nosotros con los con nuestros ojos, vale, es entre un 25 y un 30, más o menos. Entonces, si ponemos esta 25, vale, esta perspectiva sería como lo veríamos con nuestros ojos. Entonces, hay artistas que lo hacen sin perspectiva, le ¿vale? quitan la perspectiva. Y yo antes trabajaba con 25. Entonces, qué decidí, pues ni sin perspectiva ni con 25. Y ahora trabajo con 10. O sea, lo pongo aquí a 10 y así tengo una cosa intermedia. Entonces, eh, a la hora de hacer el render, sí que subo a 20-25 el ángulo de, de la vista, pero para trabajar lo trabajo a 10 de perspectiva. Ese, pero esa es mi, mi forma de trabajar, ¿eh? No, no tenéis que seguirme a mí ni, ni mucho menos. Si os sentís más cómodos o lo que sea, sin perspectiva o con 25, con 30 o con lo que sea, pues eh, bien, ¿eh? O sea, eso sí, más de 25-30 no, no pongáis, ¿eh? Para esculpir, eso sí. Eh, habrían cursos de armas otra vez? Esto es para Gilbert. Ah, vale, ya he contestado ahí también. Bárbaro, ya. ¿Recomiendas usar layers para poner detalles? ¿Eh? Ah, vale. Eh, detalles. Sí, recomiendo, porque los layers, fijaros, aquí tengo layers en este personaje, y si no me han gustado los detalles que he metido, por alguna razón, puedo ocultar, fijaros, ocultar los layers, o incluso bajar la opacidad de los layers, fijaros, ¿veis? Entonces, si hacemos el detalle muy bruto, podemos bajar la opacidad también. Entonces, hay, los layers son interesantes para pa los detalles. Sí. Eso es. Eh, Sergio, ¿has hablado con Grassetti? No, no, no. Tengo dos inconvenientes: que él es mucho mejor que yo y que no sé inglés. Entonces. Eh, no, eh, espero algún día a ver si, si hablo con él, pero me haría mucha ilusión. Me haría mucha ilusión. Saludos desde Estados Unidos y excelentes tutoriales, Sergio. Fito, eh, pues muchísimas gracias y, y joder, un placer desde Estados Unidos. Pues un saludito a Estados Unidos. Apenas entre hacer una cara, se recomienda hacerlo desde una esfera o tomando una base. Esto, eh, bueno, yo recomiendo, yo soy antibases y explico por qué. Porque si tú estás empezando y, y quieres aprender, realmente una base lo que te va a hacer es como quitar parte de los problemas a la hora de esculpir. Lo bueno sería empezar desde una esfera y después, cuando ya tengas mucha práctica para hacer cosas comerciales, para que no pierdas tanto tiempo, empezar desde una base. Pero. El proceso desde esfera hasta conseguir un blocking eh, del personaje para mí es lo más interesante a nivel de conseguir formas y, y esculpir. Eh, pero eso es, bueno, eso es una cosa... Es, es lo que creo yo. O sea, no, no, es, no es que todo el mundo tenga que hacerlo, pero yo creo que la, el proceso desde esfera a base es el, más, eh, el que más ayuda al artista a comprender co, eh, cuáles son los volúmenes y a esculpir mejor. Eh, más cositas... Eh, muchas gracias desde Venezuela, pues nada, ah, un saludito. <laughs> o Sergio, ¿nos puedes decir cuál eh, se cobra por este tipo de esculturas? Buah, depende muchísimo. Depende del, del tamaño, depende de qué tipo de personajes, eh, depende también eh, de si es comercial o no es comercial. Yo, por ejemplo, si es para una per persona en concreto, para él, solo para él, eh, cobro menos que si es para vender. O sea, entonces eh, aplicas distinto, distintas tarifas, después el tipo de personaje. No es lo mismo, por ejemplo, hacer un. Un freezer, por ejemplo, que es eh, pura anatomía, vamos a decir, o hacer un, eh, no sé, pongamos un transformer, por ejemplo. Un transformer evidentemente tiene un millón de veces más trabajo que un freezer así como tal. Entonces, pues se cobra más por unas que por otras. Pero bueno, eh, ya digo, no es lo mismo hacer unos 75 milímetros de, de figura, o sea, 7 centímetros de figura, que hacer una escala 1, 4, eh, que, que son, bueno, es... No sé, es, es un montón. Eh, es escala 1-4, pero bueno, realmente la, los centímetros que miden no, no sé exactamente cuáles son. Bueno, depende de la escultura, pero hay muchas variantes, ¿vale? Según el tipo de escultura que vas a hacer. Entonces, eh, habría que mirar qué tipo de escultura querrías eh, valorar en concreto. O sea, hay, hay muchas, muchas variantes. Mañana mostramos el resultado. Mañana, era para hoy, hombre. No, pero, Bueno, si queréis mañana también, compartirlo por los, por los grupos de, de Facebook y, joder, estaría encantado de ver a ver qué habéis hecho hoy, hoy mientras veíais en directo. Estaría genial, la verdad. Sergio, eres un grande, sigue así. <laughs> Muchas gracias, Daniel. Saludos desde Madrid. Ah, estamos cerquita, estamos cerquita. Un saludito. <laughs> Estoy pintando un busto de cetabras, e intento darle el estilo de pintura de piel que usa... Ah, Pero ¿cómo puedes usar ese polypaint? A ah, Substance. Eh, lo primero, mira, bueno, lo voy a hacer de manera muy cutre. O sea, cutre me refiero a automática, ¿vale? Esto, si quisieras hacerlo en plan bien, bien, habría que hacerlo eh, manualmente todo. Pero para enseñaros aquí cómo se hace muy rápidamente, para substance, se hace así, mira. Vamos a Z plugin, eh, nos vamos a UV Master, a las UVs, ¿vale? Y le doy simetría y Work on Clone. Esto se le da cuando tenemos más de una subdivisión en el mismo modelo. Entonces le damos a Work on Clone. Nos coge la subdivisión más baja y yo le doy a un wrap, o sea, sacar las Vs, ¿vale? Muy bien, ahora ya tengo el un rap ahí hecho. Ahora copio las Vs, le doy copiar Vs, me voy a mi modelo anterior y le doy pegar Vs. Entonces, ahora mismo, este modelo que tengo aquí, este de aquí, ya tiene Vs. Y ahora, si pintase cualquier cosa, vamos a pintar, por ejemplo, eh, uy, va, perdón, voy a poner RGB, vamos a pintar. Es el freezer feliz, así, perfecto. Entonces, <laughs> ahora, ¿cómo sacar estas, esta pintura? Pues muy fácil, en Polypaint aquí. Eh, no, Polypaint, espera eh, este un momentito. Eh, texture Map aquí, perdón. Texture Map, le damos a Create new, ah, new Texture, eso es, perdón. Que es que este workflow no lo suelo hacer mucho yo. Y ahora pintamos cualquier cosa, si no me equivoco. Si no me equivoco, espera un momentito. Hmm, esperar un momentito, esperar un momentito. Que llevo mucho tiempo sin hacer este workflow yo. Eh, ah, no, 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 quieto, quieto, quieto. Ya está, ya está, ya, ya lo pillo. Ahí. Le damos aquí Create from PolyPaint. Y ahora debería. A ver, un momentito. Vale, nos ha creado. No sé por qué nos ha creado. Antes, espera un momentito. Vamos, vamos a pintarlo otra vez. Me parece que ha cogido mal la, la pintura. Un momentito. ¿eh? Hacemos así, cogemos el rojo, pintamos de nuevo. A ver, me parece que ha cogido mal la pintura. ¿Vale? New from PolyPaint. Vale, ahí está. Entonces aquí, como veis, tenemos la textura. O sea, esta, este, esta textura podemos meterla en Substance, en Marmoset, en cualquier sitio. Entonces le damos a clonar. Aquí, le damos a clonar. Se cambia aquí la textura, como veis. Y aquí tenemos que invertir el eje vertical. Desde aquí, desde textura, flip vertical. Y con esto ya podemos exportarlo a cualquier sitio. Y ahí tenemos la textura de ZBrush para, para Substance, para Marmoset. Pero esto ya digo, ¿eh? esto es el camino rápido. O sea, el camino, vamos a decir, a mí me gusta decirlo cutre. O sea, esto manualmente, haciéndolo paso a paso manualmente, sale muchísimo mejor. Pero si queréis hacer algo rápido, por probar algo, por pintar algo, pues de esta manera podéis hacerlo rápidamente. Eh... A ver, un momentito. ¿Cuánto tiempo aprendiste a hacer esto? Eh, lo haces bien. <laughs> Muchas gracias. Esto realmente, pues bueno, llevo cuatro años, casi cinco, en, en esto. Y, y bueno, no sé, o sea, realmente eh, cada año voy, intento ir mejorando en lo que hago. Y no hay, no hay un límite, o sea, simplemente es ir mejorando año tras año, ir esforzándote más y, y disfrutando, como, como digo. O sea, no, no, hay, otro, no hay otro secreto. <laughs> Eh, ¿En qué estudio te gustaría trabajar? Hay dos estudios, bueno, tres estudios que por la temática de los juegos que trabajan, o sea, me gustan mucho. No son los mejores, digo por temática de juegos, eh, que me gustan, que me atraen. Uno es Santa Mónica Studios, que me encanta por el God of War, me encanta o sea, los diseños de God of War, todo el mundo de God of War, la mitología me gusta mucho. Eh, me gusta también eh, CD Projekt porque el Hard face me encanta, o sea, Cyberpunk me vuelve loco. El juego me encantaría eh, trabajar en esa empresa. Y luego eh, me gustaría trabajar con Rocksteady, que trabajan con, bueno, han trabajado con los Batman y a mí los Batman buah, me vuelven locos. O sea, me, me encantan. Yo soy, a mí me encantan los superhéroes y de hecho, eh, por eso me gusta tanto el portfolio de Daniel Bell porque soy súper fan de, de los superhéroes. Eh, entonces pues todo lo que tenga que ver con superhéroes, pues eh, me atrae, o sea, directamente. Entonces, pues bueno, esas son las tres empresas de videojuegos un poco más eh, que más me gustaría. Y luego, evidentemente, pues en empresas de figuras, pues eh, XM Studios, Sideshow, tienes por ahí, eh, bueno, hay un montón de empresas, eh, hay tres o cuatro empresas ahí, Prime One también está súper bien, entonces, joder, sería genial, ¿no? Esa es, esa es la meta, el objetivo total de... De lo que es mi vida en la escultura, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ya, ya llegará, espero. Pero si no, pues ya haremos algo. ¿no? Eh, Como la de Cel, ¿cómo te aseguras de que el cliente no reproduzca la escultura y la venda? No, eso siempre tiene que ir por escrito, ¿eh? O sea, siempre que hagáis eh, un trato o, o lo que sea, tiene que ir por escrito. Y así, si el cliente le ves que vende, lo puedes denunciar, evidentemente. O sea, sería que no ha, no ha cumplido el contrato. Entonces, eh, tened mucho, mucho cuidado con eso, ¿vale? más cosillas eh, si pasamos ahora a los resultados eh, los miras los... ah bueno sí sí si queréis eh, a ver por dónde podéis pasarme igual por Facebook queréis no sé por ver algo un poquito así en plan rápido o tienes algún modo Gilberto de que veamos rápidamente la, la escultura eh, sí, sí 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 poquito hagamos lo siguiente muchachos ¿por qué no la postean en el grupo de personajes para videojuegos y animación y yo voy a pedirle el favor a Andrés que se lo pase a Sergio de una eh, Este es el grupo. Si quieren, postéenlos acá. y se... vale. ah, Sergio, eh, ahí lo puede coger en la URL. Del chat. ¿De dónde? Ah, vale, perfecto. El chat, el chat. Es ah, vale, que está en el chat de YouTube. Vale. Exacto. Entonces, eh, nada, postéenlos ahí y Sergio los mira de una vez. Eso es. Eh, a... Hay una consulta, Sergio, no sé si ya la respondiste. Era que cómo habías hecho las líneas para el Spider -Man, ¿El Spider-Man? Eh, las líneas para... Ah, vale, sí. Eh, supongo que se refería a las líneas de, del traje. Vale, eh, para las líneas del Spider-Man eh, fue... Hice, si no me equivoco, hay varias formas de hacerlo, eh, pero yo creo que, si no recuerdo mal, eh, imaginaos que esto es... Bueno, este modelo tiene las líneas de Spider-Man. Lo primero es meter muchos millones de polígonos. Vamos a subir esto hacia muchos millones de polígonos. A ver, un momentito. Vamos a crear otro layer. Ah, sí. Vale, entonces es ir dibujando todas las líneas así, a mano, o sea, todo a mano, ¿vale? Dejamos la línea todo súper fina. Así, perfecto. ahí, Muy bien. Ahora le damos a control, alt y un clic para que la línea se, se ponga más, eh, más sharpen, más, eh, no sé cómo decirlo en castellano, eh, más dura o no sé, no sé cómo es eh, la traducción exacta de sharpen. Eh, entonces, una vez que tenemos esto... Yo aplico a este modelo, de hecho, espera un momento, voy a duplicar este modelo porque si no, no me va a salir. Eh, quito dos... Vale, muy bien. Así. Ahí está. Entonces, no sé si se ha quedado... Vale, un momentito que... Así. Hacemos de nuevo esto. Perfecto, así. Le hacemos sharpen, perfecto. Y una vez que tenemos esto, le damos en geometría eh, a Edge Loop. Masquet border. Le damos a esto. Eh, ah, vale. Que, no, perdón, perdón. Hay que borrar las subdivisiones. Le damos. Y te queda el borde. ¿Os fijáis cómo el borde queda como, como más recto? Y una vez que el borde quede un poquito más recto, ¿vale? Nos vamos al smooth. Eh, se llama Smooth Groups. ¿Vale? Es un tipo de smoothado que lo que te hace es dejar más recto todavía la línea. ¿Vale? Y con esto. Os aseguráis de que la, la línea, bueno, no lo voy a hacer con todo, simplemente por. Porque, bueno, sin más, pero para que entendáis la idea, para que quede recta la línea. Y una vez que queda recta, ¿vale? Seleccionamos el poligrupo de dentro. Y podemos hacer un inflate, por ejemplo, para adentro. O. A ver, un momentito. A ver. Podemos hacer un inflate. O incluso o un extrude. Por ejemplo, podemos extruir esto hacia adentro. A ver. ¿Vale? O hacia afuera, o sea, a donde queramos. Y queda súper limpio lo que es el borde. ¿Lo veis? Entonces, eh, de esta manera, o bueno, si queréis otra manera también distinta, es que hay muchas, muchas maneras, ¿eh? Pero podemos coger este personaje, lo duplicamos, nos quedamos con el poligrupo interior solo, borramos el resto y a esto le damos, le damos grosor, ¿vale? Y cuando le demos a esto grosor, a ver, eh, así me parece más o menos, cuando le demos grosor, nos quedamos ahí como con, con el grosorcillo de, bueno, esto haciendo todo bien, ¿eh? O sea, os he hecho rápido para que veáis un poco la idea. Y cuando nos quedemos con el grosor, pues ya está. O sea, ya tenemos ahí el borde. Vamos a bajar un poco el grosor porque igual está muy exagerado. Ahí, vale. Entonces, eh, con esto, con, durante todo el traje, pues así dice así el, el traje de Spiderman. <laughs> ¿Vale? Eh, más cosillas, a ver, por aquí. Esto, a ver, un momento. Que voy a borrar este que, que acabo de hacer aquí, que he duplicado. Vale, perfecto. Vale, más cosillas, a ver, vamos a ver. Eh... ¿Qué programa es? ¿El programa al cual te refieres? Es que no sé qué programa te refieres. ¿Quién está en la charla? Si te refieres, o sea, ¿quién la da? O sea, yo soy Sergio. O sea, por si por si te preguntas, preguntas por mí. Hola, ¿qué tal, Sergio? Ah, vale, abajo justo has puesto mi nombre. Hola, buenas. ¿Qué tal estás? Hola, que eres un grande. me gusta mucho lo que estás haciendo con tu forma de esculpir y. Para editar escultura digital, ¿me puedes recomendar dónde? Vale, pues un saludito a, a Ecuador, por supuesto, y si venís a España, pues bueno, hay muchos centros en, realmente en España, el más famoso así de España es el Animum, pero no sé, o sea, no sé, no te sé decir muchos, o sea, hay por ahí en Madrid hay otro, me parece en Valencia también hay otro, y, y el, eh, aquí en Pamplona hay otro, y, y en Bilbao también hay otro, y Barcelona también hay otro, es que la verdad que no sé, o sea, no, no te sé decir porque no he cursado eh, en ellos, ¿vale?, pero, pero hay unos cuantos. De hecho, de, de cuando empecé yo ahora a, han aumentado los centros que hay de, de escultura un montonazo. Entonces, pues bueno, eh, es, es un poco ir mirando qué centro te ofrece qué cosas, y, y hablar igual con la gente que está en el centro. No, no, no te sé decir así exactamente qué... Eh, o sea, no sé el consejo que te puedo dar Es que no sé, no sé sobre esos centros, así que no te quiero dar ni un consejo, claro. Eh, si ¿sí es alguna mayor para empezar esto no que va no, nunca se es mayor para empezar en esto yo creo que de hecho cuando trabajas en la obra o trabajas eh, bueno en la construcción en cualquier sitio de estos eh, llega a los 60 y estás hecho un asco no no puedes ya trabajar en eso en cambio la escultura o sea si empiezas a los 80 si, si da igual si estamos todos en silla de ruedas vamos a poder seguir esculpiendo si ¿sí? nunca se es mayor para empezar en esto así que si tenéis 40 años 60 70 o si habéis cumplido los 140 también Podéis empezar tranquilamente en esto, o sea, no, no os preocupéis. Solamente necesitáis un ordenador, una tableta y un poco de tiempo. Y además, los jubilados tienen más tiempo que nosotros, así que si estáis jubilados, pues todavía, <laughs> todavía tenéis más tiempo. Eh, más cositas. Eh, muchas gracias, Sergio. Se si te agradece enormemente, Minda, y buenas tardes de ayudar a la comunidad. Pues muchas gracias, José. Yo in intento ayudar lo que más puedo, pero, pero me alegro mucho que os sirva todos estos consejillos que os puedo dar. Eh, ¿En el momento de los pagos de un cliente hay que pagar impuestos del país o cómo se efectúa? Sí, sí, hay que pagar lo, los impuestos. Eh, en cada país, bueno, los impuestos son diferentes y tal, pero además normalmente, normalmente, bueno, eso no sé, yo así lo hago, se da un precio y los impuestos aparte. O sea, imagina, imaginaos que te cobro 10 euros y los impuestos son 21%. Pues será 10, 10 euros más impuestos, o sea, 12 ,1 euros como uno, ¿vale? Entonces... Eh, yo sí propongo un precio más los impuestos. Nunca meto los impuestos dentro del precio, ¿vale? Eh, ¿Dónde posteamos? En la, en la página. Ah, vale, ya, ya has contestado vale. El programa que estás usando para hacer los personajes. Ah, esto es eh, Zabras, se llama ZBrush. Saludos desde Perú, sigo trabajando, es espectacular. Eh, muchas gracias, un saludito a Perú. La verdad que muchos países por aquí, ¿eh? Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú, ta también, bueno, España, eh, muchos, muchos países por aquí. Eh, saludos de Perú, eh, sigo tu trabajo Ah, vale, es de, joder, acabo de ver eso <laughs> Yo soy de Bilbao, eh, ¿en, do, ¿en dónde hay? Eh, Sergio, un saludito eh, Pues en Bilbao eh, Bueno, un compañero tiene un centro ahí no, Exactamente, me parece que está donde el puente este, joder, ¿cómo se llama este? El, el Guggenheim, tío. Eh, me parece que está ahí al lado, si no me equivoco, eh, que nunca he ido, <laughs> nunca he ido en físico todavía desde que abrieron, pero no, no, me, no me hagas mucho caso, está ahí donde el Guggenheim, si no me equivoco. Eh, grande Sergio, esperaba con ansias ese freezer. Sí, igual, no sé, más adelante cuando tenga un poquito más de tiempo, igual lo termino en plan bien, el personaje entero con una pose y todo, pero, pero bueno, sí, cuando tenga un poquito de tiempo. Pero dentro de la página de Facebook, donde en los comentarios... No, sí, ahí, en, en postea en los mismos comentarios de, de la página. Gracias, lo sé, y eres un grande, y muy buen trabajo. Muchas gracias, Roger, muchísimas gracias. Sergio Pérez, creo que es... Eh, sí, eso es, eso es. Para aprender anatomía, ¿cómo lo hacemos? Para aprender anatomía, lo primero es la parte teórica. Aprendeos toda la teoría de anatomía. De verdad, ya sé que da mucha pereza, ya sé que es un libro. Coger, eh, además, os voy a recomendar Anatomy for Sculptors. Es el mejor libro que podéis encontrar. Pero tragáoslo de arriba abajo. De verdad, es maravilloso. Y cuando tengáis la teoría, pues aplicarla a la práctica en ZBrush. O sea... No empecéis a aplicar en práctica sin saber la teoría, porque eso es un gran error. Y de hecho, este, este directo se llama Aumentar el nivel, no es tan difícil. Entonces, he dicho al principio del directo, no es tan difícil siempre que hagamos las cosas bien. Si, por ejemplo, empezamos a practicar y practicar sin tener esa base teórica, eh, nos va a ser difícil mejorar. Pero en cambio, si empezamos aprendiendo la anatomía, ya... Vas a ir un paso por delante. Entonces vas a hacer más fácil el aprendizaje de ZBRAS, ¿vale? Entonces, mi consejo es eso. Primero teoría, bueno, primero, o intercalar teoría con práctica y después practicar muchísimo esta anatomía. ¿vale? Sergio, eh, si deseas, ¿Sime? puedes ingresar a, al grupo. Ah, vale. Que sí. ya algunas personas han subido el, el modelo. Y comparas vale, pantalla y lo miramos. Vale, gracias. Vale. Eh, voy, a, voy a leer un par de comentarios que me quedan. Ella. Eh, ¿Qué edad tienes? Eh, ¿Has estudiado Bellas Artes? No. Yo, yo estudié Biológicas, casi lo mismo. <laughs> no, eh, pasé por Biológicas y ya os digo, hace 4 o 5 años encontré todo esto. Yo antes, o sea, no era artista en absoluto. O sea, no, no tenía nada de relación con este mundo. Y desde que encontré, pues eh, me dedico a esto 100%. O sea. Y edad 27, creo. <laughs> sí, 27. <laughs> 27. Eh, saludos de Nueva York, tu trabajo es increíble. Muchísimas gracias y un saludito a Nueva York, otro sitio que desde, de, desde que nos saludan. ¿Cuál es la media ideal para imprimir las culturas? En eh, la medida, bueno, depende del cliente. Depende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso es, es, depende del cliente. Y la última, para hacer render en k se tiene que hacer Vs. No, no hace falta. Tenéis un bridge con K-Shot que, que os ayuda a hacer el render. Y vamos ahí a ir al cursillo este. Vamos a ver. Creo que. Si actualizo, están en todas... ¡Ole, vale! Perfecto. Aquí están. Vale. A ver... Uy, ¿qué ha pasado? Porque no sé. <laughs> Hace poco se veía. Espera un momentito. A ver si, si cargamos de nuevo esto. Sí. Uy, ¿qué ha pasado aquí? A ver, esto se ve. Y esto no, no se sé. vale. ve. <laughs> ¿Qué, ¿qué, ¿Qué ha pasado es... aquí? Sí. En la es... otra pantalla... A ver, en la otra. Uy, qué, qué raro. A ver, un momentito, un momentito. Abre, abre, abre tu Facebook como, como un y corriente. Sí, sí. Eh, a ver, es que no me deja sacar un blanco. A ver, voy a entrar otra vez en el grupo desde el enlace. Ahora, ahora, desde el enlace sí. Vale, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, aquí vamos viendo. Bueno, bueno, o sea que. Ostras, aquí la gente ya ha sacado formas en lo que llamamos de directo, ¿eh? Que no es nada. O sea, bastante bien, ¿eh? Bastante bien. A ver, ¿qué, qué más tenemos? Joder, si le ha dado tiempo a la gente de hacer todo el. Muy bien, todo el torso y todo. ¡Qué pasada, tío! Muy bien, muy bien. Ostras, sor... bueno, sorprendido me ha ido, ¿eh? Muy bien. Joder, no, no pensaba que toda la gente. O sea, porque mientras estábamos hablando, contestando cosas y tal, pues se te va el tiempo y, y no pensaba que daría tiempo a que. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno los que, los que hayáis ido posteando, la verdad! Aquí tenemos las imágenes de. Simplemente las imágenes, ¿no? ¡Qué bueno! Pues los que habéis posteado aquí, muy bien, ¿eh? O sea, muy bien. Aquí sí que, mira, os voy a ir recomendando, una, ya que son tres trabajos, voy a re recomendar algunas cosillas. Lo primero es que eh, el externo, este, este, esta cosilla de aquí, ¿vale? Este músculo, ¿veis que termina justo debajo del cuello? Fijaros, este externo acaba más en el centro de la clavícula y rodea todo el cuello hasta que se mete detrás de la cabeza, ¿vale? Entonces, eh, eso que no acabe en el cuello, sino que acabe detrás de la cabeza. Y. En cuanto a proporciones, yo creo que eh, la cabeza un poquito más abajo y la cabeza un poquito más grande. Un pelín, ¿eh? Pero bastante, bastante, bastante bien. Más cosillas por aquí. Aquí se te ha humanizado un poco. <laughs> esto es lo que me pasa a mí muchas veces, que se humaniza un poco. Entonces te ha quedado un, una cara que ahora, a partir de esto, puedes sacar un freezer más humano, por ejemplo, un realista. Pero si quieres eh, hacer un freezer más como freezer, ensancha un poquito más los hombros, eh, cintura más estrecha. Aquí cuidado con el con el cuello y el trapecio, que se, se ha quedado muy ancho, ¿vale? El cuello está muy separado del trapecio aquí. Eh, y luego la cabeza, mira, fíjate que las proporciones son más humanas. T tienes que bajar los ojos y la nariz y todo hacia más abajo y quedar, que quede una cabeza más grande, ¿vale? Pero, pero bastante guay, ¿eh? O sea, me refiero que son cosas de, de mover un poquito porque la escultura está bastante, bastante apañada, ¿eh? Pedazo de resultado este también. Eh, y este, este... Un poquito lo mismo, se te ha quedado un poco humanizado lo que es eh, la proporción de la cabeza. Yo bajaría un poquito más todos los ojos y tal, quedaría un poquito más abajo. Eh, de hecho, eh, fijaros, fijaros que tengo por aquí, fijaros la proporción. Mira, de hecho, vamos a... Uy, mira, que... <laughs> que lo ha dejado otra vez. Vamos a hacer así. Est esto viene muy bien, yo lo suelo hacer cuando no me salen las cosas, suelo remarcar qué tamaño tiene la cabeza, ¿vale? Y normalmente en la mitad de la cabeza irían los ojos, ¿vale? Pero fijaros dónde están los ojos de Freezer. ¿Os fijáis dónde están los ojos? Entonces, claro, al bajar todos los ojos, se ha quedado la cabeza lo que debería ser esto, o sea, más o menos debería ser esto, lo que pasa es que está muy ancho, por eso lo veis muy desproporcionado, pero en cuanto a proporciones, los ojos estarían a la mitad de la cabeza, ¿vale? Entonces, la cabeza de Freezer realista sería esto, pero en cambio, fijaros qué cabeza sale de aquí, ¿vale? Sí, atendemos a las proporciones. ¿eh? Entonces, eh, tratar de tener un poco de cuidado con, con esas proporciones. Eh, y si no lo veis claro, coger, coger este mismo lienzo así, dibujarlo y veréis cómo lo vais a ver mucho más claro. En cuanto al cuello, teníais así: teníais un cuello así. Fijaros que el cuello baja recto, muy separado del trapecio. ¿Vale? Entonces, en el manga es, es eh, muy habitual separar muchísimo lo que es el trapecio. Y fijaros aquí el externo, es normal que hayáis fallado aquí, ¿eh? pero el externo, aquí, esto rodea todo hacia atrás y entraría detrás del cuello, ¿vale? Entonces, es un poquito en tema proporciones para que veáis un poco cómo, cómo corregirlo, pero muy bien, o sea, la verdad que. Eh, muy bien, muy bien. O sea, sí, señor. Tienes buenos otro. alumnos por aquí. Sí, hay como que hay otro, ese. Vale, vale. Aquí, mira, os ha pasado un poquito lo mismo. Simplemente quiero que, que lo visualicéis, ¿vale? Porque el hecho de que, que hayáis sacado toda la escultura, pues es, es, un, es un, una buena señal, ¿no? Pero si os fijáis, si hacéis la, joder, ahí, la mitad de los ojos, fijaros la distancia que hay aquí y vamos a hacer la misma distancia. En tu caso, le has hecho la cabeza un poquito más grande, que está bien, ¿vale? Pero fíjate que no es tan grande como debería. Entonces, los ojos irían más, más por aquí. Algo así, los ojos, pa, pa, así, algo así. Aquí la boca, aquí la nariz y la cabeza sería todo esto, ¿vale? Entonces, eh, en cuanto al cuello, un poco lo mismo. Está un poco más marcado, pero el cuello lo marcaría todavía, todavía más, ¿vale? Aquí, para que se note más el cambio de cuello. Y después, el, los hombros serían un poquito más anchos. Lo, los haría un poquito más exagerar, así, un poco más para allá, ¿vale? Pero bastante bien, o sea... Realmente la construcción, los labios, los ojos están construidos en poco tiempo. Aquí tener cuidado, lo que os he comentado antes de las formas. Fijaros que aquí tienes aquí como unas formas así como muy eh, irregulares. No sé si te das cuenta por aquí. Intenta que las formas sean muy redonditas, vale, muy muy formas así muy redondas, vale, para que mantengamos esa forma. Entonces eh, intenta esculpir un poquito y arreglar esas formas. Tratar de que las formas sean muy redonditas, vale. Ahí estamos. Que no tengan irregularidades así como de esculpido, ¿vale? Pero muy bien, ¿eh? O sea, muy bien. Mucho ánimo a todos porque... Esto, joder, para ratos ya me gustaría a mí... ¡Ah, mía! Joder, si sí hay más gente por aquí que, que ha hecho. ¡Este le ha sacado hasta las piernas ya! Estos es, esto es me han pasado ya. <laughs> tienes aquí... Tienes buen nivel. ¡Madre mía! En cuanto a proporciones... Eh, es, yo creo que está... A ver, vamos a ver... Está un poquito mejor... ¿vale? Está un poquito mejor, pero igual sí que te ha quedado, en comparación con Freezer, el, el mentón muy ancho. Normalmente los... No sé si habréis visto esto alguna vez, lo de esto partir por la mitad, esto hacer así, esto hacer... Esto en típico manga, ¿sabéis? Entonces, el mentón en, en los manga normalmente son súper finitos, ¿vale? Entonces, tú al hacerlo muy ancho el mentón te ha quedado muy eh, me, eh, Mentón ancho. <laughs> pero, eh, pero muy bien, muy bien. La verdad que las formas están genial. Eh, Ah, coño, sí, es Tassio, madre mía. <laughs> ¿Qué tal, tío? Eh, a este le conozco, por eso. Muy bien, joder. Le has sacado muy bien las, las formas. Estaba muy bien. A esto le, le daría un poco más volumen y, y ensancharía un poco lo que es el pecho un poquito más hacia afuera. Hacia Pero muy guay, tío. Muy guay. Le has puesto las arrugas y todo. Le has vuelto un poco más realista. O sea, se, se nota un poquito más eh, estilo realista. Le has dado un poco más ahí proporciones realistas. Pero muy bien, muy bien. O sea, joder, grandes trabajos, grandes trabajos. Muy bien, ¿no? Es. Y no, no sé si tenéis alguna preguntilla más, alguna cosilla más. La verdad que. No, pues no. Es... Nada, Sergio, qué bueno que. Estoy, ¿no? eh, La verdad es... que muy, muy contento con, con el día de hoy. O sea, hemos esculpido, hemos, hemos respondido cosas. La gente ha trabajado también mientras veía el directo. La verdad que increíble. La verdad, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, bastante, bastante. Provechoso, Sergio. Pues, Sergio, llevan tres horas. Son ya las once. <laughs> ¿Sí? ya, ya te dije yo que me alargo, ¿eh? Tú cortame <laughs> tranquilamente. No, 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 no. no de, hecho, de hecho, de hecho, te cuento. Ahorita hay 130 personas, ¿no? ¡Oh, qué pasada! <laughs> Madre mía. Muchas gracias a todos. De hecho, de hecho, ¿no, Sergio? Pues, buenísimo, buenísimo, buenísimo. No sé si tienen ya como las últimas preguntas porque Sergio ya debe estar ahí a punta de suero. Eso es, eso es. La tripa me está sonando ya. No, la... Muy bien, muy bien. No, Sergio, pues yo creo que, que vamos hasta ahí. Fue, fue bastante bueno, fue bastante provechoso. Muchachos, recuerden que ahí quedó, ahí quedó en, la, en la plataforma de, de YouTube. ya Yo creo que en una horita ya ahí lo podrán ver. Pues nada, Sergio, es. eh, nada. Agradecido a todos por la asistencia y nada, qué bueno, como dice Sergio, que pudieron pues, trabajar al mismo tiempo. De pronto esto, esto podemos cogerlo de hábito, de, de que el artista sí, sí, venga y... Yo, yo, claro, eso es, y de hecho, joder, a mí me parece un gran hábito, ya comenté un poco en, en el vídeo que hice para presentar este, bueno, este directo, que a mí me encantaría hacer más directos y tal, eh, tanto, bueno, si me invitáis, como yo mismo, como lo que sea, mientras tanto que la gente, eso es culpa, ¿no? Que es una, una manera de motivarse, eh, eh, a, a trabajar, ¿no? Mucha gente decía, ¿cómo te motivas? Pues igual eh, os motiva eso, que ver a un artista haciendo algo y vosotros, de mientras, mientras ve, le veis, pues trabajar, ¿no? Entonces es una buena manera también de, de incentivar esa motivación. Una última pregunta, Sergio, que, ¿Sí? que yo la vi bien, bien, bien arriba cuando estábamos comenzando. Eh, ¿qué, ¿Qué aconsejas para la parte de conseguirse sí, como clientes? La parte de clientes para conseguirlos. Conseguir clientes. Esto, eh, esto es un tema que. Que es fácil de entender, pero bastante difícil de digerir. No hay. Bueno, a no ser que tengas muchos contactos, pero no hay una manera de conseguir contactos de golpe. Es eh, La forma más fácil de conseguir contactos es mediante tu trabajo. Entonces, tú cuando posteas. Eh, bueno, de hecho, mira, el, el challenge que terminé eh, ayer, el de Artwork, eh, aparte de que, bueno, los superhéroes me encantan, pero, pero aparte de eso, eh, todos los challenges que se, se muestran ahí. También sirven como escaparate para conseguir trabajos. Entonces, las empresas, muchas empresas, pasan por, por, por ahí, por los challenges, y miran un poco qué trabajos hay, a, a quién podrían contratar. Entonces, a todo que podáis ir, eh, si vais a una Comic Con, a un, a un evento de videojuegos, a un evento de escultura, a, a un challenge que haya por Internet, a una página, por ejemplo, eh, hay una que se llama, ay, siempre estoy ahí, 10,000 Hours, me parece que es, eh, es la página más grande de ZBrush, me parece. Y ahí si posteáis y si a la gente le gusta, pues van buscando contactos por ahí. Entonces, la cosa es postear tus trabajos, tener buenos trabajos, buen portfolio, y poco a poco no os estreséis porque no tengáis una cartera de portfolio impresionante, sino que contacta con uno, haz un buen trabajo con él y ese, él, hablará con otro y ese te llamará y haz un buen trabajo con ese y esas dos personas hablarán a otras cuatro y esas seis hablarán a otros doce. Y entonces, poco a poco tu, tu clientela, vamos a decir, se irá aumentando. Pero tranquilos, postear muchísimo, presentaros a todos challenge, ir a todos sitios posibles de, en plan de Comic Cons o cosas de estas de videojuegos o cosas, cualquier evento de estos que podáis dejar vuestro portfolio ahí a las empresas, ir a, a todos que podáis y, y eso, y tener el mejor portfolio pos posible. Y recordar, mejor un trabajo bueno que 100 regulares, ¿vale? Si tenéis 100 trabajos buenos y hay alguno regular por ahí, por el medio, la, la sensación que va a quedar es... La, el nivel de regular, ¿vale? Entonces, si veis un trabajo que decís, mmm, esto podría haberlo mejorado, pues eh, quitarlo del portfolio, dejar solo lo mejor. ¿Ok? Y nada, es un poquito... <risa> <risa> <La idea. risa> Listo, Sergio, nada, nada, perfecto, perfecto, nada, Sergio. Entonces, agradecido, esperamos que tengas una excelente noche, eh, nada, muchachos, este año esperamos que poder seguir invitando excelentes artistas y muy sencillos como Sergio y... Y nada, nada, cualquier cosa estamos ahí en contacto. Un fuerte abrazo y que tengan una excelente y, y excelente la, noche. Eso sí. Y antes de despedirme, pues muchas gracias a ti por invitarme por aquí. La verdad que una ilusión muy, muy grande porque os llevo siguiendo bastante bastante tiempo y la verdad que estar aquí es, es un placer. Muchísimas gracias a todos que estáis siguiendo por ahí y a los que habéis estado aquí estas largas tres horas. Y bueno, para mí han sido cortas, no callo, pero <laughs> me refiero que han sido tres horas y la verdad que muchísimas gracias.